Autoaplauso, como siempre, gente, autoaplauso. Increíble, ¿no? Esto ya es cine, gente. Ya no sé qué cojones voy a hacer para la siguiente intro, ¿eh? Me estáis poniendo aquí una presión. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Voy a acomodar, si nos importa, porque esto de las intros os aseguro que tío, que acelera el corazón, ¿eh? Esto no, no. Estos son días y días, ya lo sabéis, días y días de trabajo, de producción audiovisual al más alto nivel. Bueno, después de la payasada de rigor, bueno, después de la payasada, como si ahora fuéramos a subir el nivel, puedes imprimir una careta de Sergio y hacer una parodia. Hostia, pues mira, Berserker, muchísimas gracias. Siempre me dais ideas de puta madre. Ya sabéis cuál va a ser seguramente. Si no la siguiente, la otra intro que voy a hacer. Me lo voy a apuntar por aquí. Hacer careta mazapán. Digo, Sergio. Vale, perfecto. ¿Cómo estáis todos? ¿Qué tal el dominguito? Hoy empezamos un poco antes, aunque creo que a partir de ahora me gustaría empezar a esta hora, no sé cómo os viene a vosotros, para no terminar tan tarde. Y yo en la Sierra de Huelva, joder, qué envidia, tío. Ojalá estar por ahí, aunque sea haciendo ahí un IRL perrunero. Nos viene genial, es domingo, claro. A mí me mola porque si empiezo a las 6, como que después de comer ya estoy todo el rato agitado con ganas de empezar y después terminamos ya pues con mucha hambre para la cena o a veces incluso con alguno de vosotros cenando delante de la pantalla, que a mí me hace un montón de ilusión que os toméis las molestias, pero hombre, tampoco es cuestión. Así que lo más normal o siempre que pueda vaya, porque esto ya sabéis que voy a intentar hacerlo casi todos los domingos, pero hay domingos que me va a ser imposible. Pero el tema de empezar a las 5 a mí me mola, me da como más tranquilidad. Imprimir careta rata del mundo. ¿Eso qué es, tío? No te entiendo. Rata del mundo de. ¡Ah! El mundo de Big Man. ¡Hostia! Me flipaba eso, tío. ¡Hostia! Recuerdo desbloqueado, ¿eh? No, cuando lo he leído no sabía a qué te refería. ¡Puf! Me flipaba ese programa, tío. No sé si el resto lo conocéis, que lo ha dicho señor Lobo. El mundo de Big Man era increíble, tío. Era increíble ese programa. Me acuerdo de un programa en el que hablaron de los mocos. Y el tío hizo como una nariz enorme y se metía dentro de la nariz y enseñaba los mocos. Bueno, era una pasada. O sea, en fin. también uno sobre los iglús, creo recordar. En fin, estaba muy chulo. Pues nada, gente. Vamos a empezar el gameplay, el streaming de hoy. Como os he comentado, hoy vamos a jugar a. Exactamente, Iron. En Canal 2 Andalucía a tope. Vamos a jugar al Terraria, que es un juego así tipo, por resumiros, es tipo Minecraft, pero en dos dimensiones. Aunque a lo largo del gameplay de hoy os voy a explicar un poquito por qué me parece no solo muy diferente, sino en algunos aspectos muy superior a Minecraft. Como cosa especial, que lo he dicho también en Twitter y bueno, lo tenéis aquí con el título, pero como cosa especial voy a jugar con un colega, porque este tipo de juegos creo que es más guay jugarlo con alguien, se va también un poquito más rápido. Bueno, en particular va a ser con mi colega Alejandro, que para que no lo sepa, pues siempre que hablo de que juego en cooperativo, o de que juego con alguien, o siempre que hablo de un colega, básicamente, no es alguien imaginario producto de mi enajenación mental, sino que es este chico con el que voy a jugar hoy, que os va a caer de puta madre. Él también ve los programas, vaya, ya sabe con qué tipo de terrorismo. Terrorismo romántico nos manejamos aquí en el canal. Pero me hace mucha ilusión, la verdad. Hoy jugar con él y todo eso. Y a ver si pues repetimos para otros juegos. En los que os digo, pues. Jugarlo en cooperativo, yo creo que lo hace más dinámico y más divertido, ¿vale? La idea de hoy, pues es muy sencilla. Vamos a empezar un mundo nuevo con personajes nuevos. Para que veáis un poco los primeros compases de los juegos, que es lo que a mí me gusta un poco enseñar, tampoco para spoilear, por si alguno os atrae y demás. Y cuando hayamos echado pues media horita, 40 minutos en ese mundo, pues nos iremos a otro
en el que llevamos 3 horas jugadas. Fue lo que jugamos el miércoles de esta semana pasado, que nos picó, nos dio el picorcito y dijimos, coño, ¿por qué no lo hacemos en directo? Y hombre, y así además os podemos enseñar el primer boss y si hay suerte, pues alguno más. Pero así damos un saltito y no veis pues 2, 3 horas de farmeo, que son divertidas, porque en este juego el farmeo es muy divertido, porque tienes que bajar a las profundidades y en fin, es muy loco. Tiene mucha más acción y combate que Minecraft, ya lo veréis. Tiene también muchísimas más armas, enemigos, bosses que Minecraft. Tiene mucho, mucho, mucho más contenido en general. Pero creo que así lo va a hacer más interesante, para que ya no nos veáis como en esta primera hora que vais a ver, que vamos a estar con el culo prieto, que no nos toquen porque vamos a ir sin armadura ni nada y con un soplido nos pueden matar. Pero ya cuando llevemos media hora y pasemos al segundo mundo, pues hombre, iremos un poquito más holgadito y haremos cosas un poco más atrevidas también, que yo creo que va a ser más divertido para vosotros. Me estáis preguntando si es Surbi. A ver, yo no lo catalogaría como Surbi porque de entrada no tienes ni que comer ni que beber, ¿vale? Es un juego más de crafteo, de exploración y progresión. Basada en bosses. La progresión es basada en bosses, al estilo Valheim, por ejemplo, que es un juego que ha salido hace poco en Game Pass. Surbi chupito, exactamente. Era inevitable. Pero bueno, hay gente que le mete en el saco de la supervivencia porque al final es que es muy, muy, muy parecido a Minecraft, que sí que tiene más elementos de supervivencia. Pero a los que ese género os dé un poquito de repulsión o no os vaya demasiado, no penséis que eso os va a estropear la experiencia, porque no. Aparte, a mí me mola no tener que comer y beber todo el rato, porque eso ciertamente, aunque me encantan los juegos de supervivencia, pero es verdad que eso se te hace un poquito cuesta arriba, sobre todo en los primeros compases de estos juegos. Ya después cuando dominas el meta y tienes máquinas para comer, para beber, o tienes esas mecánicas muy trilladas, ya no se convierte en un problema, ¿no? Pero bueno, os voy a intentar también leer todo el rato. Sergio es Forever Alone, y ahí nos dirigimos todos. Sí, total, o sea, yo les pregunto y les animo para que juguemos. El problema también que tienen esta gente, aparte de que tienen poco tiempo, por ejemplo, pues Lázaro también está la mitad del año de gira y es complicado pillarle los fines de semana. Pero también en algunos casos es por falta de medios. Ellos no, como juegan sobre todo en consola, pues no tienen un ordenador óptimo o preparado pues para capturar, para emitir al mismo tiempo. Pero bueno, yo creo que todo se andará. Todo se andará. Yo tengo por aquí además una capturadora a la que no le estoy dando uso y a lo mejor pues se la dejo a Sergio o a Aureal algún día para que con eso sí que ya se puedan apoyar un poquito y streamear la consola. Pero no streameando directamente desde consola, que eso a Sergio le da mucho asco, pues porque no puede ver bien el chat, no es lo mismo, ¿no? Pero se intentará, gente. Yo estoy deseando de jugar con ellos también. Así que nada, este juego, simplemente por comentaros, tuvo un desarrollo muy en paralelo a Minecraft. Hay gente que dice que este se copió de Minecraft o Minecraft se copió de este juego. Realmente ni una cosa ni otra. Son dos juegos que se desarrollaron muy en paralelo. De hecho, los creadores se llevaban bastante bien y compartían bastante información entre ellos. Eso por un lado. Y después, por otro lado, no tienen nada que ver. O sea, tiene crafteo, es verdad. El mundo está dividido en bloques 3D en Minecraft y en bloques 2D en este. Pero quitando esos parecidos obvios, después lo que es el gameplay, la progresión, la cantidad de contenido, el foco que pone cada juego en cada cosa, es totalmente diferente. Por ejemplo, en Minecraft la construcción da para mucho más. O el tema del redstone, el tema de crear tus conexiones, vínculos con los bloques programables, poder hacer incluso pues lo que se te venga en gana. En ese aspecto Minecraft es mucho más grande y profundo. Terraria, en cambio, tiene un combate mucho más divertido, muchísimas más armas variadas, tiene una progresión mucho más profunda e interesante. Es un juego en el que
siempre tienes cosas que hacer y no como en Minecraft que a veces se te tienen que ocurrir a ti, ¿no? O tiene que partir un poco de tu creatividad. En este juego en Terraria puedes decorar y hacer tu propia base como tú quieras, pero hombre, en Minecraft, al ser un juego 3D, pues tienes muchas más posibilidades de decoración. Entonces, bueno, como digo, cada uno tiene sus virtudes y sus defectos, o no defectos o virtudes, sino las cosas que están más potenciadas o las cosas que están un poquito más limitadas, ¿no? Y por poneros en situación, me imagino que algunos conoceréis este juego, aunque nunca lo hayáis jugado, por el simple hecho de que a día de hoy es el décimo juego más vendido de la historia. No sé, no he revisado cifras de ventas recientes, pero sé que hace tiempo sobrepasaron las 20, 25 millones de copias. Creo que ya está superado de manera holgada, vaya. Pero a día de hoy es el décimo juego más vendido de la historia, lo cual tiene mucha importancia porque este juego no tuvo el apoyo de los youtubers que sí tuvo Minecraft, que eso a Minecraft le ayudó mucho a crecer, y no lo ha adquirido una empresa como Microsoft, que sí también lo ha tenido Minecraft. Entonces, creo que para un juego indie, en principio desarrollado por un equipo bastante pequeñito de gente, pues llegar al top 10 de juegos más vendidos de la historia, es una pasada. Sí, obviamente los creadores sí, sobre todo el creador principal. Tiene la vida resuelta, obviamente. Pero en este caso la verdad es que está muy bien. Porque aunque el juego salió, lo voy a decir, aunque el juego se lanzó, creo que en 2011, exactamente como Minecraft. Como la 1.0 de Minecraft, yo creo que también es de 2011. Aunque el juego es de 2011, o sea que tiene 12 años, para que os hagáis una idea. Sí, 40, casi 45 millones de juegos vendidos, fijaos. O sea, es una absoluta locura. Una absoluta locura. Y es lo que os digo, ¿eh? Este juego no ha estado tan en la moda, ¿eh? Como Minecraft o otros juegos, que esas cosas, joder, ayudan, ¿no? Pues lo que os comentaba, a pesar de salir en 2011, este juego no ha parado de recibir contenido y contenido sin parar, tanto propio de los creadores, como mods de la comunidad. Y en este aspecto también mola porque este juego, o sea, en contra de lo que se puede con Minecraft, este juego sí se puede comprar en Steam y sí puedes usar los mods de Steam, o sea, el Workshop de Steam es compatible. Entonces, a la hora de meter, sacar mods, es mucho más sencillo e intuitivo que Minecraft también en ese aspecto, que es un poquito complicado. De hecho, solo por deciros, y ya nos ponemos a jugar porque si no me tiro aquí 2 horas hablando. Hay un mod en Terraria que se llama el Calamity Mod, que lo que hace es duplicar o quintuplicar el número de bosses, de armas. Entonces, tú ya solo metiéndole ese mod, un solo mod, ya tienes ahí para, sin exageraros, cientos de horas de contenido. Entonces, en fin, yo lo jugué por primera vez en PlayStation 3, creo que fue. En la 3 o en la 4, pero creo que en la 3. Que no tenía ni idea del juego. Es un juego que es muy bueno tirar de wiki, porque hay muchísimas cosas que no te explica, pero es parte también de su encanto, porque tienes que invocar a los bosses de determinadas maneras. Hay algunas que son más evidentes, hay otras que son más raras. El juego tiene mucho, mucho, mucho lore y mucha mecánica emergente que es la propia comunidad la que la ha ido descubriendo y demás. Y yo eso, yo la primera versión que jugué fue en consola, lo cual lo recomiendo porque el control está muy bien adaptado para consola. Es verdad que la construcción es un poquito más incómoda que con teclado y ratón, pero el combate es perfecto con mando. Yo empecé los juegos con teclado y ratón, pero como por lo que os digo, porque la construcción es verdad que es más rápida y para ciertas acciones es más automático el usar el teclado y el ratón. Pero está muy bien adaptado, lo tenéis en todos, absolutamente todos los sistemas y lo vais a encontrar a precio reducido en muchísimas ocasiones. Con lo cual, al que el gameplay de hoy le llame la atención, pues le animo a que lo juegue. Obviamente la versión de PC pues es la más jugosa por lo que os digo de los mods, porque tiene muchísimo contenido de la comunidad, pero solo con el contenido que tiene el propio juego. Si lo jugáis en Play, en Xbox o en Switch, os va a dar para cientos de horas sin exagerar. O sea, no digo cientos por aquí hacer la cifra grande, ¿no? La magnitud grande, sino que es totalmente así. Así que nada, vamos a darle. Voy a empezar a entrar en el juego. Y ahora ya estando en el juego, pues os presento a Alejandro y bueno, ya pasaremos a jugar un poquito, pues como hacemos todos los días que jugamos.
Obviamente a él le vais a escuchar porque me parecía un poco raro que solo vierais su personaje y yo le contestara sin que le escucharais. A él le vais a escuchar durante todo el gameplay. Y bueno, espero que os mole. Aunque esté con él hablando y charlando, descuidad, os voy a leer todo el rato y vamos, voy a estar atento del chat, pues como siempre intento hacerlo, vaya. Ni idea que hubiese vendido tanto. Nunca lo he probado ni he visto nada. Oye, pues una ocasión de puta madre. A mí, honestamente, con estos gameplays, porque ya sabéis que no puedo hacer series, pues porque juego de Eagle, o sea, solo puedo hacer un por ahora y creo que se va a mantener así, vaya. Solo puedo hacer un streaming a la semana. Entonces hacer una serie lo veo un poco imposible, realmente. Entonces, bueno, mi intención con estos gameplays es sobre todo daros a conocer juegos que no conocíais o que teníais dudas si eran buenos o malos, pasar un buen rato con vosotros y si en alguna ocasión puedo jugar algún juego corto que dure 3 horitas o así, pues de puta madre, ¿sabes? Y nos lo viciamos aquí en una tarde y nos lo pasamos bien. Pero eso, a mí lo que más me ilusiona es pues daros a conocer juegos que a lo mejor de primeras parecen una cutrada. O parece, porque claro, estos juegos están hechos por equipos de 5, de 8 personas. También hay que dimensionar las cosas. Es como si un equipo de 8 personas hacen una película. Pues oye, no puedes pedirle, no deberías pedirle lo mismo que a una superproducción de Hollywood, creo yo, ¿no? Así que nada, voy a entrar en el juego, que me lío aquí a hablar. El otro día, por cierto, vi por primera vez, yo nunca veo los programas que hago de Hadoken. Y los streaming que hago con vosotros aquí los fines de semana, nunca los vuelvo a mirar porque me da muchísima vergüenza y asco a mí mismo. Pero ayer, planeando toda la intro esta del Buscaminas, sí que me puse a ver un poquito del de Cult of the Lamb. Y digo, coño, yo pensaba que antes de jugar solo hablaba durante 2 minutos o así. Pero después miré la hora y es que me tiro aquí 20 minutos, traca, 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 sin parar. Y tampoco creo que sea lo suyo. Así que nada, voy a entrar en el juego y ahora cuando esté dentro del mundo os enchufo para que lo veáis. En este juego como en Minecraft, tú creas la semilla del mundo o tú creas el mundo y el juego lo genera de manera, ojo, procedural o procedimental, como a los culturetas les gusta decir, o a la gente que quiere hablar español, español real, ¿no? Pero la diferencia también en este juego, que es muy interesante, es que tú te creas por un lado el personaje y por otro lado el mundo. Entonces tú puedes jugar con un mismo personaje a varios mundos. Y eso es muy interesante, porque no todos los mundos son iguales, no en todos los mundos vas a encontrar las mismas cosas. Entonces está guay tú llevarte a tu personaje con tu armadura, tus armas y tu experiencia a otro mundo nuevo, al mundo de un colega. Entonces eso también es algo que me gusta más que en Minecraft, que en Minecraft está totalmente vinculado al personaje y el mundo. Pues nada, yo me echo aquí un personajillo justo antes de empezar el stream que se llama Cookie. Voy a jugar con este, que está pelado. O sea, este personaje no tiene absolutamente, tiene la ropita pues para que sea un gameplay decente, pero no tiene absolutamente nada más. Y vamos a entrar en el mundo, que en este caso es un mundo pequeño, lo hemos hecho así a Alejandro y yo, porque pensamos que va a ser más rápido. Tú puedes elegir mundo pequeño, mediano o grande. Si vas a echar una partida de cientos de horas, lo suyo es que sea grande, pues para que, pues eso, tengas espacio pues para construir, para volverte loco, para que las grutas sean enormes. Pero como este va a ser un gameplay más corto, hemos hecho un mundo pequeño. Y a ver qué tal, porque la verdad es que nosotros somos muy fan de este juego, pero hace como 3 años o así que nos jugamos. Hace 3 años lo jugamos juntos y nos lo pasamos pipa. Y ahora nos ha vuelto a picar porque hemos visto que ya está, que le han metido un montón de cosas nuevas, vaya. Dispuesto para la siesta con Carlos. Muchas gracias, Carluano. La siesta es algo totalmente respetable y no te creas que me va a sentar mal. Si yo, al igual que los documentales de la 2, te hago más liviano el hecho de quedarte dormido, para mí es un halago, te lo digo de corazón. Voy a abrir el mundo. Vale. Todo bien. Para que pueda entrar Alejandro. Vale. Voy a cambiar la cámara. La he cambiado antes de tiempo, ¿no? Estas cosas, estos errores no me gustan. Ahora lo veis. Vale, creo que ya lo veis. Este es el jueguito, señoras y señores. Decidme si escucháis muy alto la música.
O si la escucháis bien de volumen. Alejandro debería hacer presencia. A ver si... si puede entrar. Por ahora lo que estoy viendo son slimes. Cuidado, 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 que me mata, que me mata. Ah, mira, ahí está Alejandro. ¿Qué tal, tío? Uy, no te escucho, Alejandro. Te tienes que desmutear. Buenas. Ahora. ¿No se me escucha? Sí, creo que sí. ¿Le escucháis vosotros bien? A ver, se oye bien. Está bien el volumen de los dos, perfecto. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Te hace ilusión? Porque tú eres espectador de este santo programa. Sí, sí, sí. Todas las semanas, bro. Mucha ilusión participar en el, aquí en el programita de hoy. A ver qué tal sale la partida. Perfecto, tío. Pues nada, vamos a empezar a jugar sin más dilación. Ya iremos comentando cosas del juego. Obviamente os voy a ir leyendo a vosotros, chat. Pero bueno, lo primero que hay que hacer en este juego es crearte un refugio para poder pasar la noche, como en Minecraft. Así que, tanto Alejandro como yo nos vamos a poner a talar. Ahí estamos, para conseguir toda la madera necesaria. Bueno, yo puedo hacer zoom. Esto es el futuro, gente. Fantasía pura. Sí, sí. Obviamente, vais a ver que los gráficos son muy simples y todo eso, pero ya veréis que el juego tiene mucho, mucho, mucho más de lo que parece. En principio, pues eso, parece un jueguito como muy, en fin, de la Super NES, sin que eso sea un... ¡Hala! Ya te has cargado. Eso que acabo de matar a Alejandro es un NPC no agresivo. O sea, no hay necesidad de matarlo, pero tú sabes, siempre da gustillo, ¿no? Los primeros enemigos que te encuentras son estos slimes de mierda. Y tenemos una espada corta de arma, que yo la odio, a más no poder, porque ataca así hacia adelante. Después ya usas una espada larga, que lo que hace es un arco, y te permite pues tener más rango y en fin. Simulador de leñador 2D. Nah, eso eso es solo el principio, ya veréis que no tanto. Mira, Alejandro se ríe el cabrón. Simulador de minero, También, luego se transforma en simulador de minero, luego simulador de decorador de interiores. Pero ve cogiendo madera, cabrón. No estás cogiendo madera. Yo creo que es suficiente, ¿no? A ver. Puede ser, puede ser. Vamos a allanar el terreno. Si quieres... Mira, a esta altura es la que estoy yo. Venga. Vamos a allanar un poco el terreno. Si quieres, yo creo el contorno y tú creas la pared, ¿vale? Venga. Ah, coño, ya habías hecho ahí una pared. Vale, voy a coger un poco de bloques para cerrar ahí. Sí, a ver, yo creo que hasta aquí está bien que dure la casa. Tampoco, o sea, incluso más pequeña, vaya. Eso es, cierra eso. Vale, lo primero que hay que hacer, gente, en este menú, pues tenemos aquí el menú de creación, en el que pues puedes ver las cositas que puedes crear. En la parte derecha ves la armadura que llevas equipada, que en nuestro caso es ninguna, y algunos objetos más interesantes. Hostia, ¿ese es violento? No lo sé. Sí, sí. Bueno, y viene el otro, en fin. Aquí. Hostia. Cuidado con el... Uy, uy, uy. Es que ahora quitamos una mierda, tío. ¡Ah! Ahí está. Me han hecho el bucaque, ¿eh? Cuidado. Nada, si al final... Es que ¿sabes lo que has hecho? Es que has taponado al NPC, tío. Que nos ayuda con los arcos. Cuidado, cuidado. Ahí. Quita la pared. Ahí está. Ese que veis ahí es un NPC que te ayuda al principio. Pues bueno, ahora no nos está ayudando demasiado. Pero le puedes preguntar, se llama Kyle. Le puedes preguntar pues qué cosas crear y demás. Pero bueno. Esto, joder, qué mala suerte hemos tenido. Los peces estos voladores solo aparecen cuando llueve. O sea que si no lloviera, no tendríamos esta mierda. En fin. Ayúdame a matarlo y en cuanto pueda... la mierda, Ah, vale, vale, que no te había visto la vida, tío. ¿Con quién habla el puto galleta? Ah, Drakan. Bienvenido. Estoy hablando con un colega que se llama Alejandro. Mira, lo voy a taponar aquí. Vale. Y aquí...
Ahí está. ¿Ves? Juego estratégico, gente. A lo Willy Rex. Venga, hasta aquí la casa. Yo creo que tampoco... En fin. Vale, lo primero que tenemos que hacer es la mesa de creación. El banco de trabajo. Vaya, la mesa de creación es en... Es en tal. Que se hace con 10 de madera. Vale, tenemos 350. Vamos sobraos. Y la voy a poner aquí mismo. Si veis ahora, ya puedo hacer muchas más cosas. Ya puedo crear muchos más elementos. Espero no taparos nada con la cámara. Bueno, no, no os tapo casi nada. Vale, entonces vamos a crear las puertas. Si quieres, ve tú haciendo las paredes. Sí, vale, voy. Voy a hacer las puertas. Y voy a hacer antorchas que se hacen con... ¿Puedo hacerlas o no? Sí. Que se hacen con madera y slime. Como hemos matado algunos, pues aquí las tenemos. ¡Hostia! Ah, vale. ¡Ah! Vale, las puertas las había hecho yo, pero no hay problema. Como después nos hacen falta para otras cosillas que ya explicaremos. Perfecto. Vamos a poner aquí... Ah, no puedo. Ah, sí. Una antorchita para cuando se haga de noche. Otra antorchita. La pared del fondo. Eso es. En este juego, gente, hay dos dimensiones. Uy, hay dos dimensiones. Está la pared y está la pared de fondo. Entonces, por ejemplo, yo esta pared no la puedo picar con el pico, pero sí con un martillo. Entonces están como esas dos dimensiones, tanto para minar como para decorar. Está la dimensión nuestra, está, digamos, de la madera que con la que estoy chocando, y el fondo. Esos tíos están ahí insistiendo como cabrones, ¿eh? Voy a hacer unas plataformitas. Vale. Qué putada lo de la lluvia, porque si no, no nos saldrían estos bichos, la verdad. Ya, tío, ha sido un inicio un poco de mierda, la verdad. Sí. Vale. Mira, me voy a craftear también un martillo. A ver si puedo. ¿Puedo o no puedo? Sí. Para corregir un poco esas paredes que no has dejado... ¿No? Los fallos del directo. ¿Los fallos del directo? A ver. Es que tengo mucho todo, gente. Eso, y si veo aquí madera que... Bueno, esas las voy a dejar porque como ahora vamos a tirar para arriba. Claro. ¿A estos nos los podremos cargar más o menos fácil o no? A ver. Uf, no. De hecho, creo que la he cagado un poco. A ver si... Bueno, que entran. A ver, bueno, si vienen así... Si vienen así uno a uno, sí que nos los podemos cargar. Matar a los paraguas, ya, son unos hijos de... Estos solo aparecen cuando llueve. Entonces, por eso os digo, normalmente el inicio es un poquito más tranquilo. Pero bueno, vamos a poner otra... Otra está aquí, perfecto. Voy a empezar a hacer la segunda planta, tío. Pero tengo que talar un poquito. Creo que ya puedo. A ver, ¿puedo un poco ya? Para que entendáis lo que también estamos haciendo un refugio para poder pasar la noche, porque al igual que en Minecraft, por la noche empiezan a salir aquí zombies y movidas, y ahora mismo como no tenemos ni armadura y las armas que tenemos son de cobre, que son las peores, pues nos matarían, en un abrir y cerrar de ojos nos matarían. Entonces estamos haciendo el refugio, pero lo que queremos hacer ahora es una segunda planta, y os preguntaréis, ¿para qué queréis crear una segunda planta? Pues ahora lo vais a ver. Que es otro aspecto también muy importante del juego. Brokeback Mountain. Tiene mucho, mucho de parecido este juego con esa gran película. Para poneros en contexto también, ¿este juego de qué va? ¿No? Porque va de talar y matar slimes con paraguas, ¿o esto de qué va? Bueno, esto va de lo siguiente. En este juego tu objetivo es acabar con todos los bosses. Y los bosses... cada boss pues tiene un equipamiento ideal con el que te tienes que enfrentar a él. Pues, por ejemplo, el primer boss pues tienes que ir con no sé cuánto de vida y una armadura de tal tipo. Entonces la gracia, la progresión la van marcando los bosses. Y aparte los bosses son los que te dropean también ciertos recursos y elementos del juego como armas y demás. Entonces la progresión está totalmente ligada a los jefes finales. Que es como ocurre por ejemplo en Valheim, que es un juego que se inspira mucho más en este que en Minecraft, y que por cierto también me gustaría algún día jugar. Valheim, de hecho, Alejandro, recuerda que lo jugamos juntos más de 100 horas al Early Access y nos lo pasamos. Nos pasamos todos los bosses y fue la polla, ¿no?
Y ese juego es una pasada. Hombre, mira, mira, ya Alejandro ve Lumpa Lumpa, cómo se lo ha marcado. Ahí faltan, pero no tienes madera, ¿no? sí. Imagino. Sí, no, me quedaba sin madera justo. Vale, espérate, hago yo el fondo. Pero Alejandro, pues, ha hecho ahí el trabajo, no sucio, pero el trabajo necesario, pues, para tener esta segunda planta. Ahí estamos. ¿Por qué quiero, por qué queremos esta segunda planta, gente? Porque hay que crear habitaciones. ¿Por qué hay que crear habitaciones? Pues ahora lo vais a ver. A ver, ¿tienes? No tienes nada, ¿no? Lo hago. Digo, lo necesario para la habitación, quiero decir, no, ¿no? Sí. Voy haciéndola, voy haciéndola. No, 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 lo hago yo, lo hago yo. No te preocupes. Vale. Uy, a ver si no nos entra nadie. ¿Veis? Ya se está haciendo Mira, de aquí noche ya. y ya llegan los zombies, en este caso con chubasquero. Tenemos aquí al enemigo en casa, que no A nos ver, abre la espera. puerta, el cabrón. Ahí está. Ahí. A ver, voy a hacer aquí las habitaciones rápidamente. No me voy a rayar mucho. Para hacer una habitación es necesario plantar una mesa y plantar una silla. También es necesario una antorcha, que ya la ha colocado Alejandro. Y también es necesario poner una puerta. ¿Estás jodido o qué? ¿Te ves No, ahí no, no, todo estoy bien? bien, estoy bien, Vale, estoy bien. vale. ¿De cuántos bloques la he hecho? Bueno, ahora lo veo. Y aquí voy a crear otra habitación. ¿Para qué son las habitaciones? Pues porque en este juego, gente, a medida que vas avanzando en la progresión del juego, te van llegando NPCs a vivir a tu base. Por ejemplo, si yo ahora entro aquí en vivienda, le puedo asignar. Esta habitación es demasiado pequeña. ¡Ah! La he hecho demasiado pequeña, tío. Voy a hacerla un poquito más grande. Me he pasado. Vale, a ver, pues vamos a ver si. Aquí. Aquí. A ver, yo creo que ya sí. Ya está, esa es, sí. Vale, perfecto. Entonces le he asignado esta habitación a este NPC, a Kyle el guía. Esto es muy importante, porque hay recursos del juego que solo te los proporcionan ciertos NPCs. Entonces tú tienes que tener espacio en tu casa. Pues para albergar a toda esta peña, que sin exageraros, son más de 10 los que llegan a lo largo de la aventura. Y tienes pues un zapador que te vende cosas de explosivos. Tienes una enfermera que te vende cosas más relacionadas con la sanación. Tienes una especialista en telares, que lo que hace es darte pigmentos de color para tú hacerte ropa y demás. O sea, me gustaría cerrar este hueco que hay en el suelo, tío. Ahí. Ahí, perfecto. Y ahora lo rompo. Es que me dan mucha cosa estas historias. ¡Ah! Vale, ya parece que se está haciendo de día por la banda sonora, aunque no lo parezca. Hemos hablado de la banda sonora, Ah, bueno, la banda sonora. La banda sonora del juego es guapísima, y os lo digo en serio. Si en el. Yo normalmente es verdad que en los gameplays suelo poner las músicas muy bajitas, pues para que escuchéis bien mis ocurrentes comentarios. Pero de verdad que os digo, os recomiendo que os pongáis esta banda sonora de fondo en casita, tranquilamente, tomando un café o haciendo algo de curro o lo que fuera. Porque de verdad os digo que es una pasada. Es muy, muy, muy chula. Voy a ver, creo que la he vuelto a hacer demasiado demasiado pequeña, pequeña, sí. ¿no, tío? Sí, es demasiado pequeña. Ah. Bueno, se soluciona. Que me gusta optimizar el espacio. Los tengo aquí. Y así, la he hecho igual, ¿no? Exactamente igual. Creo que sí. Ah, hacerlo un Claro. poquito más grande. Y ahora otra vez. Aquí. Ay, ay, ay. Vale. La puertita. Vale, pues ya tenemos espacio para Kyle y para alguien que venga más. Qué raro, porque esta música es de día, pero siguen apareciendo zombies y tal, o sea. O bueno, no. Esta música no tiene por qué, ¿no? Quizás. Estoy yo flipando. ¿Por qué me Este portal, tío. arriesgo matando? ¿Por qué nos arriesgamos matando zombies, gente? Porque nos sueltan dinero. Y el dinero es importante porque van llegando mercaderes o los propios NPCs que van llegando. Tú las cosas se las compras a través de dinero. Me gusta más el. Por ahora todo en el juego me da mucho asco. Muy bien. Ya veréis porque mola, mola un montón. De hecho, a ver un momento, ¿dónde? ¿Cómo se abría el mapa, tío? ¿Tú te acuerdas? Al tabulador, lo puedes o este o a la M.
Ya en el tabulador, pero es que se ve de esta A la M, manera. a la M. Bueno, este es el mapa del mundo, gente, lo que estáis viendo. Como veis, la superficie ocupa muy poco. Esto es todo hacia la derecha y todo hacia la izquierda, ¿vale? Y después todo lo que hay debajo son las profundidades. Y esto es un mapa pequeño. Ojo, ¿eh? Este es un mundo pequeño el que hemos creado. El otro al que vamos a ir dentro de un rato es un mundo grande. Pues no os imagináis todo lo que hay aquí debajo. O sea, todos los biomas, tipos de enemigos, bosses que te vas encontrando, aparte de los que tú tienes que ir invocando. En fin, lo que habéis visto hasta ahora, pues claro, da un poco de asco, pues porque son los primeros pasitos, en fin, estás aquí, pues haciendo tu casita, muriendo. Venga, muere, cabrón. ¡No! Me matan. Vale. A ver si se hace Vale. de día de una puta vez, ¿no? Sí, si nos podemos hacer la armadura, la primera armadura, si quieres, Ah, sí, eso para es pa aguantar un cierto. pelín más. Sí, es verdad. Vale, guay. Pues voy a hacerme el casco de madera, la coraza de madera y las grebas de madera y me las voy a equipar. Plic, plic, plic. Como veis, lo tengo aquí en la derecha y aquí abajo me aparece el nivel de defensa que tengo. Como cada elemento que me he equipado me da uno de defensa, pues tengo tres de defensa. Este juego también tiene una cosa chula y como veis aquí hay dos columnas y es que tú te puedes poner una coraza, un casco, pero luego llevar pues un gorrito o lo que sea. Y entonces como que tienes una columna estética y una columna de defensa. Entonces lo que pones aquí es lo que te protege y lo que pones aquí es lo que se ve. Por ejemplo, si yo me puse. Bueno, es que claro, ahora no tengo otro casco con el que compararlo, pero bueno, después os lo enseñaré. No, no es Carlos, es el dejado. Los mercaderes invadieron tu casa y aplastaste ley antiterrorista. Hostia, chaval. Cada vez que leo el chat, soltáis unas movidas que me dan miedo, tío, de qué estáis hablando. Okay, ¡Hala! no Hostia, creo. aquí sí que la hemos cagado un poco, ¿eh? Hostia, me mataron. Bueno, lo he hecho absolutamente queriendo, gente. Es la primera vez que me matan en los gameplays de esto. ¡Hala! Ya te han matado. Esto es un desastre, tío. Mira, ya he reaparecido. No, no pasa nada. Es que estamos jugando distraídos, tío. ¡Ay! Joder, que me El matan chat, otra vez, tío. tío. Es el chat, es la culpa del chat. Están nombrando la ley antiterrorista de no sé qué. Otro con las alas rojas. ¿Qué ha pasado cuando hemos muerto? Pues hemos perdido dinero. Es un poco una putada, porque el dinero que tú vas recolectando se te guarda aquí, la plata, el cobre, y pues lo hemos perdido, básicamente. O sea, hemos perdido parte. Hay también modos de dificultad en la que pierdes los objetos que llevas equipado. Yo eso no lo recomiendo en este juego, porque en este juego muchas de las armas que tú tienes dependen de un porcentaje de drop. Entonces, no es como en Minecraft que tú te la puedes volver a craftear. Hay armas en este juego y elementos que te caen por suerte o no te caen. Entonces, perderlo por una muerte, ya os digo que sienta un poquillo mal, la verdad. Es que, tío, fíjate la vida que tienen estos zombies. Es que es de jugado de guardia, ¿eh? Hostia, un fantasma y todo. ¿Este fantasma más agresivo? Hostia, sí. Bueno, pero esto no nos pasó el miércoles, no había tantos No. enemigos. Uf, vale. Vale. Espérate, espérate, voy a hacer la mítica, ¿eh? Voy a hacer. ¡Hostia! ¡No! ¡Ah, no! Estoy huyendo. ¡Ea! ¡Vale por ahí! Cierra, cierra. ¡No! No, el puto Kyle. Ahí está. Vale. Ya he puesto un poco de tierra. Se acabó. Y ahora se hace de día. Me cago en su puta madre. Qué bien. Bueno, hemos sobrevivido a la primera noche. Justo ese truquillo que he hecho, gente, ¿veis? Es para que no entre nadie. Que el Kyle Normalmente. no abra, sobre todo, el cabrón. Y que el tío no abra, exactamente, el Kyle este. Normalmente se hace cuando anochece, no cuando amanece, que es lo que yo he hecho. Pues soy un poco retraser. Pero en fin, no pasa nada. Vale. Ahora que es de día, ya contamos otra vez con la libertad un poco de movimiento, de movernos por ahí sin pringarla tanto. A ver, vamos a explorar un poquito, ¿no?
Venga. Y vamos a ver si encontramos algunos minerales y ya nos podemos hacer el primer arma, tío, porque es que este arma es horrible. La noche ha sido larga y llena de emoción. A ver, es lo que os digo, es el principio, es el principio. Nosotros porque, por ejemplo, hemos ido directos a hacernos la casa. Tú imagínate a alguien que tarda un poquito más o que no sabe de lo que va el juego. Pues la noche, en fin, pues te hinchas a morir. Nosotros como somos jugadores experimentados solo hemos muerto una vez. Que ha sido super fail, ¿eh? Porque no deberíamos haber muerto, pero en fin. Fijaos, por Podemos bajar a lo ejemplo, mejor por aquí, ¿no? ¿O claro, no? esto es un árbol y por aquí pues se abre una gruta a la que podemos bajar. ¿Qué pasa? Que no tenemos... Bueno, sí, yo tengo alguno. Sí, pero no sé si es pronto, ¿eh? O sea, yo... Pero bueno, vamos a ver un poco. A ver... Ah, mira, un cofre. Cuidado, ¿eh? Mira. Voy a coger yo las cosas, no porque te las quiera robar, Alejandro, sino para enseñarlas en el chat, ¿vale? Para que la gente De las manera vea. explicativa, eso es. Claro. Mira, Con fines explicativos. platita, gente, perfecto. Ah, mira, el chubasquero. Esto es lo que os explicaba antes. Yo llevo la armadura de madera, pero me puedo poner el chubasquero en la columna estética, pues porque me gusta más el chubasquero. Hay un telar también, tío. Uf, espérate. Vamos a poner por aquí una de estas. Rompo el telar y rompo el cofre para llevarlo a casa. Estas son grutas naturales, pero como veis, Alejandro está abriendo con el pico para Aquí un coger... estaño, creo. Sí, esto es estaño. Hostia, verás tu paso. A ver lo que me han dado. Vale, esto es para colocar hojas, esto es de decoración. Y una varita de madera viviente. Consume madera, coloca madera viviente. Vale, esto es para plantar árboles. Es una varita especial, me la voy a equipar por aquí para enseñároslo luego. El juego tiene mil movidas raras, ya lo veréis. Y una vagoneta de mariquita, equipable. ¿Esto qué es? Ah, vale, es como un diseño de vagoneta especial. Vale. Ya lo veréis también luego. ¿Tú has seguido bajando o qué? He bajado, sí, hay materiales por aquí abajo. Vale, pues voy por aquí. Este cofre que está convenientemente vacío. Estaba vacío, sí, ya cuando llegué. Sí. A ver. Alejandro, eso también os lo digo, gente. Alejandro, hay que tener mucho cuidado con él. Porque es el típico que te vas de expedición en este tipo de juego. Y cuando llegas a casa le preguntas, oye, ¿has conseguido algo? Y el tío, no, no. La verdad es que ha sido una mala expedición, no, no tengo nada. Y de repente le ves ahí equipado con una pedazo de tal, tiene un arma del infierno, no sé qué. Entonces hay que tener cuidado, hay que echarle un ojo, porque normalmente es más zorro, tío, que... Sabe más que brija, como se dice en Huelva. A ver, mira, pues aquí hay poción de recuperación. ¡Uy, ¡Oh, el taburete! El taburete, Alejandro, esto ya está hecho, ya nos hemos pasado el juego. El lingote de plomo. Poción de brillo, que me la voy a poner ahora, de hecho. Mira qué reflejos, el RTX ahí. Bueno, es que esto... Poco se habla de los gráficos. Venga, me pongo la poción de brillo y como veis ahora veo más. Aún no llevando, ¿veis? No llevo equipada la antorcha y sigo viendo. Entonces me ayuda a explorar y a ver las cositas mejor. Es muy extraño todo. Sí. Es bien extraño. Y eso, ahora pues estamos bajando para buscar minerales y tal, muy tipo... Pero esto es este bioma es un poco feo, gente, porque solo tiene tierra, piedra, pero luego, en serio, vais a ver biomas... Uf, o sea, es que no quiero spoilear, pero que os diga Alejandro, increíble, es otra cosa. Aquí hay plata, mira, platita. Yo seguiría de todas maneras un poco por arriba. Bajamos un poquito. Porque creo que nos va a ser más fácil encontrar cosas en la superficie, ¿sabes? Ah, vale, Porque te digo, venga. en niveles como muy... Porque si seguimos bajando, gente, vamos a encontrar bichos que van a estar un poquito... Mira, voy a hacer una escalera... ¡Ay! Más profesional. Bueno, da igual. Así mismo, ya. Las animaciones, de los sprites. Claro, no. Bueno, y mira esto, gente. ¡Pa! Taburetito, mira.
Eso es porque tengo el taburete equipado, que lo que hace es que aparte de que me da en este caso un 1% de movimiento extra, pues me da un poquito más de altura, por si quiero picar algo arriba. O sea, ¿en qué juego habéis visto que un taburete sea un elemento equipable que te dé velocidad? Y en este caso altura, ¿no? O sea, ya solo con eso, el taburete encantado. O sea, ya solo con eso estáis viendo que el juego muy normal es más bien estaño, como ha dicho antes alguien del chat. Realismo 100%, exactamente. Mira, aquí hay otras grutas naturales. ¡Hostia! ¿Qué nos ataca? ¿Qué es esto? Pues no sé yo qué decirte, ¿eh? ¿Se puede o qué? ¡Hostia, hostia, hostia! No, Vamos no, a no. morir, vamos a morir. Vale. Claro, es que el mundo es pequeño, tío. O sea, quiero decir, no vamos a tener que andar tanto para encontrar bichos que no. Cuidado, cuidado, cuidado. Nada, 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 nada. Nah. Me voy a la mierda. Me voy por aquí. Nada, vamos a rodear. Vamos a rodear por aquí. Como unos cagados. O bueno, espérate. O podemos hacerlo a la estratégica. Verás tú. Se viene muerte. A ver. No tenemos nada de distancia. Ahí está. Mira, 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 ¿eh? Esto es como el Fortnite también. Tú te puedes crear cosas, ¿eh? Y ya, mira, ya podemos, ya podemos. Vamos a coger la otra dirección, si no. Muerte por polinización, exactamente. Es que, a ver, es que esto, los personajes que tenemos son una mierdecilla. Acabamos de empezar y cualquier cosa nos mata ahora mismo. Aparte, como os digo, el mundo es pequeño y eso lo que significa es que no nos va a ser tan complicado encontrar bichos que están bastante por encima de nuestras posibilidades. Voy a comer algo para recuperar un poco de vida. Vale. Venga, vamos. Vamos para adelante. Yo lo que digo es pillar pues cositas así como esto, como este estaño que hay aquí. Cositas que haya muy. Mira, aquí abajo hay más estaño. Si quieres, mira, pilla tú este estaño y voy mirando yo un poco por la Vale. izquierda, ¿vale? Okay. Con ese estaño, pues algo podremos hacer. Lo que pasa es que el estaño es una mierda. O sea, el estaño es prácticamente igual de malo que el cobre. ¿Cuántas cosas por hacer? Que sí, de verdad, que esto es el principio. Mira, después vamos a enseñar nuestra partida y ya vamos. Vamos, que nuestra No puedo partida, creer eso. claro, del miércoles que echamos 3 horas. Pero ya se ve ahí, pues tenemos algún arma un poquito más curiosa. Vale, he encontrado aquí cositas, ¿eh? Hay un cofre, vaya. A ver, voy a cerrar por aquí. Ahí está. Así este cabrón no me va a molestar. Radar. Mira, el radar detecta enemigos a tu alrededor. Si esto me lo equipo. Veis que aquí me pone dos enemigos cerca. Aquí, dos enemigos cerca. Entonces, tres enemigos cerca ahora. Esto mola porque es gracias al radar. Cuatro enemigos cerca, joder. ¿Qué está pasando? Me estoy asustando ya un poco. ¿Veis? Pues de repente ya tengo un radar, que el otro día no nos salió en todo el rato. Y me da un 1% de velocidad en el cuerpo a cuerpo. Bueno, en fin, tampoco es el mejor objeto del juego. Pero está bien. Vamos a coger la platita. Vamos a coger estas varitas. Que me las voy a poner aquí. Para utilizarlas luego. Esas varitas sirven porque las arrojo. ¿Veis? ¡Oh! Y mira, precisamente. Gracias a eso. Ahí ya. Espérate, voy a cerrar. Eso que veis abajo a la izquierda es un gnomo. Y el gnomo ahora mismo me cruje. ¡Ah! Ahí está, ahí está. ¿Veis el gnomito ese, el cabrón? Hay que tener más cuidado. Vale, ¿qué más cosas hay aquí? Guía de cordaje de fibra. Amenazante, equipable. Permite la obtención de cuerdas de enredadera. No te. ¡Ah! Vale. Las cuerdas de enredadera normalmente si tú las golpeas. Se rompen. Pero con ese ítem las coges y te sirve pues para decorar la casa. En fin, es una tontería. Pero bueno, me nos da una piedra. Ahora tengo estrellas ninja también. Cuchillo arrojadizo. Estas cosas no están mal. Ahora a lo mejor podemos volver a las plantas esas, ¿sabes? Vale. Porque teniendo cosas arrojadizas sí que tenemos más chance. Vale, estás con estos, ¿no? A ver, espérate, que me he quitado de la barra. Lo que pasa. Malo soy. Vale, con las estrellas ninja, ¿veis las estrellas ninja? ¡Pa, pa, 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 pa! Esto es increíble, vaya. ¡Ay!
Vale, pues si quieres vamos a la derecha y nos cargamos a los bichos esos. Para resarcirnos un poco. De la humillada que nos han pegado. Os voy a leer un poquito, ¿vale? Disculpad que en fin. Que estoy tan metido en la partida, como veis, frenética, sin un respiro. Y entonces no os puedo leer mucho. De aspecto esponzoñero, pero esto tiene todos los ingredientes para toxicomunización jugona. Totalmente. Escifidino. El juego de verdad. O sea, va de menos a más, a más, a más, a más. Y tienes tantos, tantos elementos. O sea, tantas armas, tipos de enemigos, biomas, tantas mecánicas. O sea. Te puedes hacer después la build de mago, la build de arquero, la build de guerrero cuerpo a cuerpo, porque claro, ahora lo que estáis viendo, pues es todo súper mega básico y parece pues que aquí tenemos dos armas y media y tal, pero eso es porque es el principio de partida, como he dicho antes, insisto. A ver, estoy en la derecha, ¿eh? Ah, vienes por ahí, Sí, ¿no? estoy tirando. Ya con esto otra cosa. Aunque no me quedan muchas. Bueno. Vamos a ver un poquito, a ver si encontramos algo interesante. Este es el bioma del desierto. ¿Veis? Se han cambiado los gráficos, el fondo, la música. En fin. Si esto no es GOTY, yo ya no sé en qué mundo. ¿Aquí abajo hay algo? No, ni nada. No puedes nadar en el agua, lo cual es una movida, pero luego con ciertos elementos sí que te da velocidad bajo el agua o incluso unas botas que te permiten flotar. Vale, ahí hay una cueva natural, abajo a la izquierda. Bueno, y aquí entramos en plantera. Aquí entramos en un bioma que es de jungla, que es bastante más agresivo. Pero ahí abajo un cofre, y yo creo que compensa echarle un vistacillo. A ver, protégeme un poco, a ver si lo que aparece. De plomo, lingote, varita de chispas. Eso está guapo. Lo voy a equipar. Poción curativa. Otra poción de regeneración, poción de piel de hierro que me aumenta la defensa. Después también tiene. Mira, flechas de puta madre. De hecho, a ver si me hago el arco y cuerda. Vale. A ver la varita. Mira, con esta varita he hecho fuego. Pero me consume maná, que tengo 20 de 20 aquí arriba a la derecha. Ah, bueno, no se ve con el logo de Hadouken, pero ahí arriba a la derecha, que no lo veis, se ve el maná que tengo y ahora mismo tengo muy poquito, entonces pues por eso no puedo hacer estos poderes mágicos que veis que bueno, son una pasada, pues no los puedo hacer durante mucho tiempo. Esto me sirve también para iluminar, ¿ves? Se me acaba de acabar el maná, mira, ahora tengo más, pero eso. Pero eso, ya vamos consiguiendo cositas, ya vamos consiguiendo cositas. Me sigue dando mucho, pero que mucho. ¿El qué? El juego, el juego. Ah. Nah, imposible, Alejandro, si es que esto. No, no, no. Se va a hacer de noche, yo creo que deberíamos volver. Sí. Deberíamos volver y quizá ya irnos a nuestro mundo, ¿no? ¿O qué? Podría ser, sí. Más o menos ya las bases se han visto del juego. Sí, hay que bajar. Hay que minar. Hostia, espérate, que aquí hay enemigos. Voy a tirarle los cuchillos arrojadizos. Ahí estamos. Pues eso, vamos a empezar ahora cuando lleguemos a casa. Vamos a empezar en otro mundo que tenemos un poquito más avanzado. Pues eso, 3-4 horas de juego, como mucho, vaya. Y así, pues eso, ya vamos con armadura de plata. Ya nos podemos enfrentar a un boss. Ya tenemos algunas grutas abiertas hacia abajo bastante interesantes. Y bueno, en fin, pues podéis ver un poquito más el. Porque eso es que al principio también tenéis que entenderlo, gente. Si esto es un juego de cientos de horas, pues obviamente no lo vas a hacer todo en 20 minutos. Los primeros minutos, pues lo que vas a hacer es morir mucho, descubrir las cuatro claves básicas del gameplay. Cuidado con ese, que ese sí que quita más, creo. Por cierto, el otro día buscando mods vi Ajá. uno que animaba movimiento al pelo. O sea, ya ¡Oh! para los. Tipo envidia, ¿no? Sí. Hay mods hasta de eso, para que veáis. Hasta mods que animan el pelo del personaje cuando corres y tal. Vale, pues muy bien. Pues voy a cerrar por aquí. Venga, genial. A ver, voy a cerrar por aquí y nos vamos a la otra partida.
Vale, ya he cerrado. En la que hay algunas cositas un poco más emocionantes. Fijaos, estaba comiendo antes de empezar el directo, estaba comiendo migada con leche. O sea, estos son galletas María con leche. Está un poco pastoso ya, ¿no? Es que a mí me gusta así, tío. A mí me gusta ya pocho, ya ha revenido un poco. Esto está increíble, tío. Lo que pasa es que eso, no me ha dado tiempo. Tantos preparativos para este grandísimo directo, que si la intro, no me da tiempo ni a la merienda de las 5 de la tarde. Es raro que no hubiese salido aún con comida. Ya, si es que estoy que no estoy. Me voy a abrir una Coca-Cola también por aquí. Un Porque poquito estoy. rara, ¿no? La mezcla. Ya. Sí, voy a cagar como los mirlos, ¿no? No, pero esto me mantiene. La Coca-Cola me mantiene activo, me da el picorcito necesario. Coca-Cola y leche, cuidado con la tripa, ya. No, pero yo tengo una tripa resistente, de verdad. No sé De si ya acero, ¿no? lo intuís por lo que. Por mi dieta habitual de los podcasts y tal, pero. Vale, me voy a meter en el otro mundo. En el otro mundo, mi personaje se llama Meldau. Y el mundo se llama Retorno, que es una palabra que pronuncio en italiano, pero que se escribe igual en español, con lo cual no tiene mucho sentido lo que hago con mi vida. Inicio. Tal Pascual. Vale. Retorno. Vale. ¿De qué te ríes? ¿Alguien está Nada, haciendo? el chat. Claro. Vale, esta es nuestra. Como veis, tampoco es que cambiemos mucho los diseños de las casas. Entra cuanto antes que. Y así. Ahí voy. Bueno, se viene aquí la peña, ¿eh? Bueno, en fin, los voy a cargar. Sí, eso es Hostia, es tipo que esto. Carlos en Italia, A ver, voy a cerrar. Mira, no Vale. tengo bloques. Cierra ahí. Yo cierro, yo cierro. A ver si. ¡Hostia! Bueno, mata tú a este, si puedes. Ahí está, y al Es otro. que estamos aquí ya rotísimos. Ahí está. Entra y cierro por aquí. Ahí está. Vale. Vale, gente. Pues nada, esta es nuestra casita. Ojo la diferencia. Yo llevo un gorro de minero, pero bueno. Me lo voy a. Es que entonces los dos vamos a ir iguales, ¿no? Porque si yo me quito el gorro de minero, si sí, llevamos el Ya. mismo casco. Nada, me voy a poner el de minero. Póntelo de si de skin. Pues mirad, ya llevamos la cota de malla de plata, las grebas de plata y el casco de plata. Ah, yo no tengo nada de platino, cabrón. Tú sí que tienes cosas de platino, ¿no? Creo. Creo que no. Ah, sí, los pies. Los pies. Aquí tenemos algunas armas que nos sobran. Bueno, para que veáis, fijaos en este arma que tengo. ¡Chuf! Es como un ala. ¡Cha! ¡Cha! Esto quita lo más grande. Es un bate de murciélago. Tengo aquí un cetro que tira magia también. En fin. Yo tiene. No. Cositas. Mira, un yo-yo tiene Alejandro. Que el yo-yo es un arma que cuidado. Que también te están robando todo el platino, Carlos. Sí, ya lo veo, ya. Tenemos aquí nombrados los cofres. Los tenemos hasta con su nombre. Para que veáis. Pociones, armas, rebujitos. ¿Este de qué? Invocaciones. Esto es para invocar a bosses. Que ahora vamos a invocar a este. Que es de ojo. El ojo este. Que ya veréis que mola mucho. En fin, cositas. Hostia, qué montón de. Ah, y hay muchos enemigos porque es una noche de luna roja. En las noches de luna roja hay más enemigos de lo normal, pero también te sueltan más dinero de lo normal, con lo cual a veces compensa. Y como veis, tenemos ya muchos invitados en la casa. Tenemos a Philosir, a Henna, que es la enfermera. Tenemos aquí una furrita, a tía. O sea, que nos va bien. A ver. Voy a cargar aquí, voy a limpiar. Ay, 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 mira cómo limpio. Venga, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? Este arma es muy lenta, la que llevo, pero como veis, bastante, bastante poderosa. Voy a colocar por aquí unas antorchas, tío. Vale. Vale. Otra cosa que os quería enseñar. Mira, ¿habéis visto que ahora tengo como este turbo? Ay, mierda. Bueno, no os lo voy a poder enseñar ahora mismo porque hay enemigos. Pero ahora corro. Antes no corría. Antes solo tenía una velocidad. Eso también es por un equipable que tengo. En este juego, hasta el correr. Mira, mira, mira qué velocidad. Mira, mira, hasta eso se consigue con equipables.
Tengo también una cosa que me hace poder escalar por las paredes. Que ya os lo enseñaré luego. Estaría... Mira, mira, eso es una estrella fugaz. Eso mola. Mira cómo se la roba, tío. Esas molas porque con 5 estrellas fugaces te haces una estrella más de maná. Que son las estrellitas que a duras penas veis aquí, en la esquina superior derecha. Y eso lo que hace es que mis armas de magia, pues, duren más. Como veis, se consume el maná. Si vas a ser mago, pues necesitas tener un personaje con mucho maná. Tengo mi espadita de hierro también. En fin, cositas. Vamos a matar, ¿no? Aquí a todo. Bueno, de hecho nos viene bien, tío. Porque necesitamos el oro para lo que tú ya sabes. Vale. Cárgate a esto. Voy a poner unas linternitas por aquí. A ver si puedo. Vale. Ah. Venga, déjame tranquilo. Ahí está. Vale. La técnica del golpeo es el famoso ataque corta rodabrazo, exactamente. El corta rodabrazo es lo mejor. O sea, ah, mira, mira, mira. Nos has enseñado, mira, Alejandro, tienes doble salto incluso, ¿veis? Es ese pedo que sale cuando salta. El tío tiene doble salto, que yo no tengo, por ejemplo. Eso fue otra de sus rapiñadas famosas, pero bueno. Eso es con los objetos que tenemos aquí. Por ejemplo, esta banda de regeneración que veis aquí, no sé si así amplío, no, así solo amplío el mundo. Bueno, esta banda de regeneración hace que recupere vida poquito a poco. Estos zapatos de púa lo que hace es que puedo escalar por las paredes sin necesidad de poner plataformas. Y esta bota, las botas de Hermes, lo que me da es más velocidad, el turbo ese cuando estoy corriendo y tal. Entonces, pues eso mola bastante. ¿Qué te parece que hagamos primero? Si quieres, vamos dándole ya al boss. Lo que pasa es que el boss no hay que hacerlo por la noche obligatoriamente. No me acuerdo, la verdad. A lo mejor este no hace falta. Bueno, lo probamos. Vamos a hacer las plataformas, ¿no? Tenemos dos invocadores, por si acaso. Claro, sí, sí, tenemos varios. Vale. Tenemos, de hecho, más de dos. Vale. Voy a poner aquí... Vamos a invocar aquí un boss, gente. El primer boss del juego, que de hecho todavía no lo hemos hecho en esta partida. Estaría bien hacerlo un poquito más ancho, de todas maneras. Vale, más largo también. Estamos haciendo esto para preparar la pelea contra el boss, porque el boss lo vamos a spamear aquí. Y entonces, pues, contar con estas plataformas, pues, para esquivar proyectiles, para tal, es muy práctico. Este boss es el primero, en teoría no nos debería costar nada matarlo, pero bueno, nunca se sabe. Teniendo en cuenta que somos nosotros, nunca se sabe. A ver si puedo poner... A ver. Es que no me dejaba, tío, poner plataformas ahí, no sé por qué. Si quieres rompe esa mierda... Vale, yo creo que una altura más y ya está, ¿no? Sí. A ver, podría... No. Voy a hacer lo mismo que la otra vez. Así. Y así. Esto es como los juegos de rol de toda la vida. Él enseña 4 píxeles que no se ven. Se imagina que son 1000 cosas guapas, total. Sí, claro. En estos juegos tienes que poner mucho de tu parte. Pero, joder, no sé, a mí me... De hecho, lo voy a decir para que os joda más todavía. A mí me turboflipa este juego por muchos motivos, la verdad. También porque se haya hecho un estudio... Pero os lo digo en serio, si este juego no ha sido moda, ¿por qué ha vendido más de 40 millones de copias? Os digo de verdad que no tiene por qué gustar a todo el mundo, no os tiene por qué llamar la atención a todos vosotros, pero de verdad que os digo que es más de lo que parece. Que cuando le empiezas a echar horitas, empiezas a cargarte a más y más bosses. Los bosses, ahora vais a ver el primero, pero cada vez los bosses tienen mecánicas más chungas. En fin, esas cosas molan. Yo me voy a tomar una poción de piel de hierro. ¿Quieres tú una? Vale. Creo que tengo. A ver si voy a reorganizar un poco el inventario, que lo tengo. Sí, yo también tengo mucha mierda, tío. De la partida del miércoles. Mira, me voy a coger las estrellas ninjas, que me viene bien contra el boss. Yo creo que ya está. A ver, algún arma a lo mejor así arrojadiza. Tenemos bombas, pero yo no las usaría en esto. Mira, más estrellas ninjas, perfecto.
Eso no me viene bien. Y veis aquí cada... Mira, Romeo Ambulante ha llegado. Ojo, mira, ese es el mercader. A ver, vamos a ver qué trae. Hola. Quedaremos detrás de casa de Steve dentro de unas 3 horas. Creo que tengo algo que podría interesarte. Bueno, hay un lore aquí, gente, un Sí. argumento. Esto haría Ahora las delicias. cuando invoquemos el boss, abre ahí una puerta de lore increíble. Mira. Medidor de DPS, equipable. Vale 5 de oro. Hostia, es carete. Bueno, Pero eso te es bien. muestra tu daño por segundo. Capa Eso es como el invernal. WoW. Lo que Objeto decían de del WoW, escudo. tal cual. El mod del DPS, de DPS del WoW, tío. Total. Sombrero mágico, te da más 2 de defensa. Bueno, este no está mal. Lo que pasa es que vale oro y el oro lo queremos usar. También saque, te vende. Analizador de formas de vida, muestra el nombre de las criaturas extrañas a tu alrededor. Esto está guapo. Un cuadro, aquí. Hormigonera portátil, equipable. Aumenta la velocidad de colocación de paredes. Esto está guapo, por si eres constru... O sea, si quieres hacer una decoración, una construcción muy grande, pues esto hace que coloques paredes a muchísima más velocidad. ¿Ve? O sea, en cuanto a objetos, os digo en serio que no os podéis imaginar la cantidad, los cientos y cientos de objetos que tiene el juego. O sea, nosotros no conocemos ni la quinta parte, vaya. O sea, y le hemos hecho un montón de horas. Y después, como veis, aquí están los NPC. Que también pues hablas con ellos. Felicidad. Y te ofrecen cosas. Pues bombas. Este es el experto en dinamita. Pues te ofrece una granada. Te ofrece bombas y demás. Aquí está este que... No me acuerdo qué era este. Ah, este es el de los tintes. Esto es para ropa. Para crear tus tintes. Para cambiar las cosas de color. La furrita pues te ofrecerá otra cosa. Otro tipo de servicios. Ah, mira. Gancho de... ¡Oh! Pues esto sí que lo quiero, tío. A ver, ¿cuánto dinero tenemos? ¿Dónde estaba el dinero? ¿En la hucha? No, ¿no? Aquí en dineros, en el azulito. En dineros. Bueno, ¿qué tan...? Bueno, después lo vemos. Es que vende un gancho, tío. Ah. Y el gancho es la polla. El gancho es como el del Bionic Commando, gente. O sea, increíble. Bueno, vamos a ver si se puede invocar el boss de día y si no, ya lo hacemos de Vale, noche. espera, perfecto. Encárgate tú. Invocación. Aquí, la madera. Vale. Poción de recuperación. Espera, antes No, pero no de. te la eche porque a lo mejor no se puede invocar. O sea, échate la Espérate. poción justo después, ¿sabes? Espera, quiero cogerla un segundo. Vale. Pues nada, gente, vamos a por el primer boss. ¿De qué color es la poción de protección? Poción de piel de hierro es como una probeta y es de color amarilla. Yo tengo dos, ¿eh? Te puedo dar una. Si quieres. Va, venga, me la voy a jugar sin eso. Venga, va. Vale, a ver. No, no me deja usarlo. Vale. Hay que esperar de noche. Vale, pues Hasta la noche. podemos hacer una ruta. Voy a dejar aquí el invocador. Vale, pues vamos a tener que esperar a por la noche porque hay bosses que solo se pueden invocar en determinadas situaciones. En este caso, pues tenemos que esperar a la noche. Yo tengo un montón de mierda en realidad, pero bueno, da un poco igual. Ah, no, esta la quiero. No, sí. Vale, pues si quieres... claro, no tenemos una manera de saber si es de noche, ¿no? ¿O sí? Por el cielo Por del la mapa, ¿no? música, un poco, sí. Mirad el mapa, por cierto. Esto es lo que descubrimos el otro día. El mapa es así de grande. Pero estas son las grutas que hicimos. Aquí murimos un par de veces porque esta zona es bastante chunga. Que de hecho, a ver si podríamos ir ahora ahí. Por aquí también hay como un bioma de hielo que podéis ver. En fin. Y por eso se llama Terraria, porque el juego, cuando tú ves el mapa, parece un terrario. Después de haber jugado muchas horas y tal, pues está aquí exactamente. Simulador de hormigas. Pues total, total. Por el estilo. Pues si quieres podemos bajar, tío. Venga, Y hacemos una vamos. rutita. Que además es importante porque así encontramos nuevos... O sea, mejores armas.
Qué cositas que nos hacen falta. Vale, vamos a seguir por esta ruta que abrimos el otro día. Y vamos a continuar. Os leo, ¿vale? Intento leeros. Si hago cualquier cosa rara, avísame, Alejandro, ¿sabes? Así en plan... Vale, vale, sí. Tú lee el chat. Los bosses están con la resaca de día. Es que es lo que te digo. Hay algunos que requieren ciertas condiciones. En plan, solo lo puedes invocar en mar abierto. Solo los puedes invocar de noche. Solo los puedes invocar en día lluvioso. Entonces, dependiendo de esas condiciones, pues puedes o no puedes invocarlo. A ver, aquí hay estos. Bueno, a estos nos los ventilamos muy fácilmente. Ah, espérate, me voy a poner el casco equipado. Ahí está. Porque así, ahora mismo tengo equipado, gente, el casco de minero como principal. Entonces yo alumbro, aún no llevando antorcha. Y de estético tengo el de plata. Lo malo es que me ha bajado un poco la defensa, pero bueno, como ahora mismo estamos en un sitio no muy chungo. Pues yo que... ¡Ay, mira! Esto es lo de escalar, ¿veis? Puedo escalar por las paredes. Hago así, chuc, chuc, y puedo escalar. Eso es por el equipable que me he puesto. Ahí había estaño, pero bueno, el estaño ya nos la sopla. Ahora ya vamos a por plata y platino. ¡Ah, y mira, gente! ¡Yuhu! Vamos para allá. Así llegamos un poquito. ¡Hostia, tío! Las bolas de cactus, no me acordaba ya, ¿eh? Vale, así llegamos un poco más rápido. Vale, nos bajamos. Y ojito, aquí empieza la fiesta un poco. No sé si... Uy, bueno. No sé si ponerme... Vale, aquí empieza la fiestita. A ver... Eso, sí, justo es lo que iba a hacer. Vale... Bueno, hay trampas, gente, que te pueden explotar, rocas que pueden bajar y aplastarte, tipo Dark Souls. O sea, hay que ir con ojito. Y estos bichos, como veis, ya son un poquito más jodidos. Podemos bajar por la izquierda, que no lo tenemos descubierto, o bajar por aquí. Vale. Me da igual. Cuidado, cuidado, viene gusano de... Vale, ya. Vale, pues vamos a ver si hay algo por aquí, si no, pues volvemos. Sí, por aquí hay mandanguilla, ¿eh? O al menos eso parece. ¡Ay, mierda! ¡Ah, qué tonto soy! Hay un puto... Hay un píxel, sí, que nos está impidiendo movernos. Ahora. ¡Hostia! Cuidado, vale. Cuidado. No, no le doy a la otra, no le doy a la otra. Esas bolas de cactus, gente, parecen una chorrada, pero como nos den, nos fulmina. Y un... mira, vamos a cargarnos a estos, a ver si se acercan. Ahí... Vale, y ahora voy a intentar... Ahí está, darle a eso. Vale. Joder. Vale. Vale, vale. Por aquí... Bueno, se puede bajar, ¿no? ¡No! Vale. La liadita... Es que en serio, parecemos unos cagados, pero es que esas putas... O sea, las bolas estas de cactus son una mierda. A ver, ¿se puede ir por aquí? Mira, por aquí, por aquí. También tenemos ya picos mejores, entonces picamos a más velocidad. Ahí, ti, 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 ti. Vale, ahí abajo hay otro. Lo voy a disparar con el arco. Vale, para que se vaya, toma por saco. Mira, parece que va a haber cerca una casa, ¿eh? Porque hay como una escultura. Oh, hostia. Mira, eso es plata o platino, sí. Tío. Voy a picar. Esto es platino, gente. Que es el siguiente set que nos queremos hacer, el de platino. Ya Alejandro tiene las botitas, porque él siempre va un pasito por delante. Te dices esto, el bastoncito ese mágico que no lo tengo, ¿eh? Ya, eso es verdad. Mira, aquí uno jugando al golf. Un buen sitio. Romeo se ha ido. ¿Eso? ¡Hostia, la has cagado! No, bueno. No, no, creo que bien. ¿Cómo que no? ¡Sí, sí, de puta madre! ¿Veis? Pues Alejandro ha muerto como podría haber muerto yo, perfectamente.
Nada, si quieres vete subiendo ya, que se Está está oscureciendo, rozando. ¿qué? Cabrón. Sí. Pero espérate, ¿qué te ha matado? ¿Te ha matado el sofocamiento? Hostia. Es una trampa, veo una trampa así ahí, que Sí, no te ha tiene zona caído de arena, combatir. pero ha sido la propia arena la que te ha matado, ¿no? A ver, espérate. A ver. Voy a hacer una cosita rápida. No, no me da tiempo. Depende de lo que preguntan si palmamos perdemos el equipo. Depende de la dificultad que se ponga. Sí, no, no, no de la dificultad. Del tipo de mundo. Hostia, yo también estoy a puntito, ¿eh? Yo tomo una poción, ahí Tira está. de poción de casa. Sí, pero espérate, espérate. Es que quiero mirar una cosa. Me estoy arriesgando, lo sé. Pero quiero mirar una cosa antes de irme. A ver. Voy a cerrar por aquí eso. Es que lo de abajo creo que es un NPC, tío. Sí. Pues voy a hablar con él. Sí, está jugando el golf ahí el cabrón. Claro. Voy a limpiar esto. Va Lo que le ha preocupando pasado a qué Alejandro posición. es que le ha caído una trampa de arena encima. Y si estás dentro de un bloque, o sea, si estás dentro de un banco de arena, pues te asfixias. Por eso yo le he dicho, la has cagado. Y ha dicho, no, no, yo creo que. Pero, claro, es que no le daba tiempo. A ver, puedo hablar con este. Y este me vende. ¡Hostia! Pues vende un montón de cosas, tío. ¡Hostia! Vende palos de golf y banderines. Gente, te puedes hacer tu propio campo de golf en el juego para que veáis las cosas que puedes hacer. Esto yo no lo sabía, tío. Soporte de golf, pelota de golf. Sí, esto es para jugar al golf. ¡Hostia! Ahí vende el chaleco de club de campo. Bueno, los pantalones del club de campo. La visera. Un silbato de golf. 15 de oro, ¿sabes? El silbato, ¿sabes? Nosotros somos más pobres que las ratas en realidad en el juego. Bueno, voy a tomarme una poción para volver para casa. Aquí. Ya estoy. Ah, mira, ya es de noche. Pues venga, vamos a darle. Sí, Que vamos. antes de que amanezca hay que hacerlo, ¿sabes, no? Es Si verdad. amanece se va el tío. Venga. Vale. Pues venga, primer boss. Se Sin más viene. dilación. Le Ojito, tomo la ¿ves? poción. ¡Cuidado! Vale, ya se me ha gastado el mana. Muy bien. Cuidado, cuidado. A ver. No, no, no nos quita mucho, ¿no? Parece. En esta No, no, no. transformación. Vale, 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 vale. ¿no? Esto no, no creo que sea un problema. Porque, A ver. gente, si tú miras la wiki, tenemos demasiada poca vida para este boss. La vida se consigue con unos corazones que vas en. Bueno, estoy disparando al aire. Con unos corazones que te encuentras explorando. Pero, ¿qué pasa? Que las armas y armaduras que tenemos sí que son la polla. Mira, he cambiado a flechas de fuego. Yo creo que este va a caer fácil. Cuidado, cuidado. Te está targeteando a ti todo el rato, ¿eh? Yo estoy tranquilito, tranquilito, tío. Tanqueando. Vale, se me han acabado las flechas de fuego. Cabrón. ¡Ah! Me lo como. Vale, se transforma. Vale. Ahora está más cabreado, ¿eh? Cuidado. Vale. Vale, necesito un poco de tiempo para curarme. 20 segundos. Voy a ir cuerpo a cuerpo, tío. No me quita mucho. Vale. Es que me. Cuidado, 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 cuidado. Es que me he tomado la Vale, poción. A ver si me targetea a mí. Eso es. Me lo ahí. llevo yo, me lo llevo yo. Y atácale tú a lo lejos. Ea, la toma por Vale. culo. Vale. Primer boss hecho. Eso que se ve ahí tan feo es el drop. Que desgraciadamente, como lo he matado a través del suelo, pues se ha quedado ahí en plan feo. Mira, Alejandro va Sin como. querer. Sin querer, dice. Sin querer te has quedado con el drop, ¿no? A ver, si me lo pudieras enseñar, por lo menos para que se lo enseñe a la Sí. gente. Creo que ha soltado solo un Mineral sonido, ¿eh? carmesí. Hostia, ¿vale? ¿Y ya está? Semillas carmesí. Ah, ¿vale? Y creo que un poquito más, ¿eh? Me Solamente. dice que ya ha soltado poquito más, ¿eh? Ale.
Ahora, en un rato le vais a ver ahí con una armadura roja, no sé qué, unas armas del Averno ahí super bestia. En fin. Creo Nada. que no ha soltado nada más. Ya está. Este Tiempo. boss es el primero y es muy sencillo. Yo aparte es que me había tomado la poción de hierro, tío. Entonces me quitaba bastante menos que a ti. Mira, me voy a poner solo por el momento. ¡Oh! Ojo, ¿eh? Voy a poner la chistera. Aquí no tengo el taburete. Bueno, con el mineral carmesí, este, se pueden hacer cosas. Vamos a ver qué se puede hacer, qué es lo que nos ha dropeado el boss. Venimos aquí, como veis aquí, tenemos ya una fundidora, tenemos un... ¿Cómo se llama esto? Alejandro, un... Donde ¿Un se qué, perdón? martillea. El yunque. El yunque. Mirad, con el carmesí se pueden hacer lingotes de carmesí. Vamos a hacer todos los que podamos. 19. Y con eso, ojo, se puede hacer la espada carnicera. Bueno. El arco de tendón que quita... Joder, quita... El que yo tengo quita 9 y este quita 19. Y te puedes hacer una caña de pescar también. A ver, ¿y qué más cosas te puedes...? Son esas tres, ¿no? A ver, a mí la espada creo que no me compensa, pero a ti sí, ¿no? ¿Cuánto quita tu espada? 17. Pues esta quita 22, te compensa. Es que la mía quita 36, gente. El ala ese fea de murciélago, que la encontramos por ahí. Eso no nos lo hemos crafteado. Por eso os digo que yo juego en el modo en el que no pierdes objetos. ¿Por qué? Porque si te matan y pierdes ese ala, tú no tienes una manera de fabricártela. Entonces es una puta mierda eso, ¿sabes? Porque es como, coño, es verdad que juegas con más tensión porque pierdes, aparte de dinero, pierdes objetos. Pero es que ya os digo yo que cuando te toca, como me pasó a mí, un arco que solo hay un 2% de probabilidad de que te toque, si tú pierdes eso, te aseguro que te entran unas ganas de romper aquí todo, que no es ni normal, ¿no? Voy a dejarte los lingotes, por si quieres hacerte la Vale, espada. sí. Ah, bueno, Y haré. espérate, Nos haría falta hacer. espérate. O el arco, ¿eh? El arco también es muy bueno. Hazte lo que ¿Lo quieras, ¿eh? spameamos otra vez? Venga, a ver si suelta algo. Venga, Lo que vamos pasa a es spamearlo que. como lo hemos hecho rapidito. Gente, dará tiempo, ¿no? Yo creo, sí, ¿no? Venga, sí, dale, dale caña. Me tomo otra pocioncita. Voy a lo seguro. Vale, vamos a hacerlo otra vez, gente, simplemente por farmear más de lo que da. Joder, qué bueno el yo-yo, tío. Yo voy a quitarle más cuerpo a cuerpo, tío. A ver. Dale, dale. Sí. Bueno, a ver si Siete, le doy. sí. Ahí, ahí. Sí, le bajo más, le bajo bastante más. Va, no, es que prefiero comer. Es que no me hace nada, tío. Entre la poción y la armadura que tenemos, no me hace. En esta transformación no me hace nada. En la siguiente sí que me quita un poco. Pero vamos overchetados, ¿eh? Normalmente esto te lo puedes hacer con armadura de cobre y 200 de vida. Lo que pasa es que nosotros no tenemos 200 de vida, tenemos 130, 140. Entonces, pues... Dale, dale ahí, dale, Sí, reviéntale. lo estoy haciendo todo lo que puedo. A ver. Cabrón. Ah, bueno, da igual. No me quita mucho, ¿eh? O sea, me lo puedo tanquear. Vale, a ver si nos da cosas. Cárgatelo ahora estando arriba. Ahí estamos. Máscara de ojo. A ver, a ver, a ver. Ha caído más cositas, ¿eh? Me lo has cogido todo, ¿eh? Te lo he dejado. ¡Ojo! Mirad la Anda, cabeza que anda. tengo ahora. Esto ya es otra cosa. Esta cabeza que da equipado. A ver, espérate, me la voy a quitar para. Ah, no, es simplemente decorativo. Pues perfecto. Pues tengo una cabeza de ojo de no sé qué. Pero no ha dado. Ah, sí, sí que ha dado mineral. Ha dado 59. Perfecto. Pues vamos a hacer los lingotes. Y creo que nos da para tu espada y para mi arco, tío. O si tú quieres hacerte el arco, pues te haces el arco, vaya. Vamos a hacer lingotitos. Todos los que podamos. Vale, los mismos que la otra vez. Yo me voy a hacer el arco, que es 19. Sí, es que me compensa muchísimo. Vale. Y te dejo en el cofre de lingote
Otro, y ahora si quieres lo ense... Sí, tenemos de sobra, ¿eh? De hecho, creo que te puedes hacer las dos cosas, Alejandro. Si quieres, vaya. Vale. Lingotes, aquí, carmesí. Yo en armas voy a dejar el anterior arco, que ya no me hace falta. Vale, y ahora tengo este arco que quita 10, 10 más de daño. Pues esto es el juego, gente, farmeando bosses como los buenos chinos. Sí. El juego es un poco este rollo, aparte de lo que vais a ver ahora. Bueno, o lo que habéis, la pena es que la ruta que hemos hecho antes ha sido tan breve que nos han... Que, bueno, en este caso ha muerto Alejandro, pero vamos, no, nos han reventado con una trampa de arena, no sé qué. Ahora haremos una expedición más larguita, yo creo, para que lo veáis guay. Pero el juego es este, el juego es... explorar las profundidades del mundo. No os quiero decir lo que hay al fondo del todo, pero hay un bioma muy, muy, muy guapo. Y ahí es donde está el último boss del modo normal. Porque una cosa que tiene muy chula este juego, y me gustaría que os quedaréis con ello, es que tú juegas el modo normal de entrada. Pero cuando te cargas al último boss del modo normal, el mundo cambia. Y aunque es igual visualmente, tiene nuevos biomas, tienes nuevos recursos, tienes nuevos bosses. Entonces mola un montón porque cuando te cargas al último boss, el juego es como si empezara tú con tu personaje y con todas las rutas que has hecho. Pero un montón. Y ahí es donde empieza además lo guapo para mi gusto del juego. Porque ya son las armas súper bestias. Y ahí empiezas a decantarte por una clase u otra. Los bosses del modo difícil sí que tienen. Tienes que ir mucho más equipado fino, ¿sabes? De decir, necesito este arma y necesito este equipamiento porque si no me revienta. Entonces, en fin. Volver a empezar, que decía Garci. Exactamente, exactamente. Me gusta ese toque de cultura. Que le has metido a mi explicación, pero totalmente. ¿Hacemos una especificioncita o qué? Venga, sí, voy a hacer la espadita. Sí. A ver, lo que no sé. Nuestro objetivo hoy, gente, es hacernos por lo menos tres bosses. Este ha sido uno. Y queremos hacernos dos más, que yo creo que al ritmo que vamos, son las 6:30, nos lo hacemos seguro. Vamos, no, sería muy raro que no lo hiciéramos. Otra cosa es que nos maten, claro. ¿Podemos volver a donde hemos muerto? ¿O podemos tirar más por el bioma a este lado, tío? Vale. Para que la gente vea otra cosa, ¿sabes? Pues venga, vamos a la bajada del árbol. Si quieres. Espérate, yo tengo un montón de. Espérate, espérate, solo un segundo, Tengo ¿vale? mierda, sí, yo tengo que limpiar Voy un a poco. Vale. desordenar un poquito, ¿vale? Si no te importa, Sí, pero. sí, sí. Porque normalmente lo tenemos todo, gente, en su sitio. Y tal, pero voy a soltar aquí un montón de bloques que no sirven ahora mismo para nada. Lleva una poción de recuperación, ¿eh? Tenemos varias. Digo, para volver a casa. Sí, sí. La poción de recuperación es lo que habéis visto antes, gente, que he tomado. Que con eso lo que haces es te spameas de nuevo en tu casa. Después consigues un espejito que cuando te lo equipas en la mano, vuelves directamente a tu casa. Entonces, eso agiliza muchísimo las rutas de búsqueda y tal. O si ves que vas a morir o lo que sea, uy, tiras de espejo y te vuelves. Pero nosotros todavía no lo hemos encontrado en este mundo. Pues cuando quieras. Sí, dame 5 minutos. Vale, llevo aquí No, no. mierda, pero lo voy a tirar. Voy a... Sí, bueno, ya lo ordenaremos. Pero como que los cascos bonitos... O sea, los... Bueno, lo voy a meter en armadura, qué coño. Y ya después haremos otro, que sea más estético, ¿sabes? ¿Y esto qué es? Bomba de escarabajo. Eso lo voy a meter en armas. Espérate, que tengo mineral de platino también por aquí. Pues ni tan mal, ¿eh? La verdad.
¿Qué os está pareciendo un poquito el juego? Que, como os digo, estos son las 5 primeras horas de juego, ¿eh? Lo que estáis viendo. Condensadas. Pero un poco el rollete es este. Obviamente, pues esto da para mucho. Este mundo, y como os digo, hay decenas de enemigos, muchos bosses, la cantidad de objetos y armas que hay, de verdad. Tienes, por ejemplo, ¿no? Con mi último personaje yo tenía una alfombra mágica, como la de Aladdin. Y eso lo que me permitía era flotar un rato cuando yo saltaba, flotaba un ratito y luego me caía. Entonces, eso, por ejemplo, para esquivar bosses y tal es la caña. Tienes por... Aladdin, exactamente. Tienes, por ejemplo, el arco o la ballesta de cactus. Que eso lo que hace... Si estás ya, tiramos. Eso lo que hace, por ejemplo, es que si tú disparas una flecha, cae del cielo una ráfaga de flecha. ¡Hostia! Esa es la nueva espada, cabrón. Mira mi espada, sí. Y es más rápida que la mía, ¿eh? Mira, mira, mira. Es más rapidita. ¿Cómo le gusta? Habría que mirar el DPS, sí. A ver. Sí, sí. Habría que mirarlo. ¡Ay! Es por aquí, es por aquí. Si lo vais a ver, no os lo tengo yo que decir. Vais a ver que Alejandro es muy buena gente, coño, es de mis mejores amigos. Pero el tío, tú sabes, ¿no? Como que le gusta, juega en equipo, ¿qué va, juega qué en va, equipo, pero después le gusta ese pichichi, gente. Mira, pues por aquí me voy a poner... Hostia, le he dejado en casa el gorro de esto, pero bueno. Vale, aquí sí hay ya más esto. Esta es una ruta que abrimos el miércoles pasado cuando jugamos. Y lo que vamos a hacer es continuarla. Hay grutas naturales. No todo esto lo hemos picado nosotros, como os podréis hacer una idea. O sea, mucho de esto estaba... estaba ya abierto. Mira, ¿eso de ahí arriba es plata o qué es, tío? ¿O es hierro? Hierro ya. Ah, vale, pasamos. Ya el hierro... lo tenemos superado. Ahora tenemos que ir a plata y tampoco. O sea, la plata, pues bueno, por si acaso. Platino, pero platino. Platino es el... ¿Y esto? Un momento. Bueno, esto es plata. Vamos a cogerlo, tío. Que no nos cuesta nada. No viene mal. Entre los dos lo pillamos rápido. Hay que tener cuidado con no ahogarse. Cuando se consumen todas esas burbujitas que veis ahí, te ahogas. O sea, empiezas a perder vida. Abajo he visto hierro, pero no hay nada interesante. ¿Tú vas con la antorcha? Vale, pues voy yo con el arma. Y así si nos atacan... Vale. Sigamos bajando. Hostia, que no había visto a este puto slime, tío. Como tiene ese color raro. Aquí, estos biomas que os vamos a enseñar no es tan peligroso como en el que estábamos. Porque el que estábamos, la movida que tiene sobre todo son las trampas. O sea... Ah, mira, esto es una cuerda que pusimos aquí. Porque también puedes poner cuerdas para explorar, vaya. Esto es limo, que es mi material favorito del juego. Y esto, con una máquina que tenemos en casa, es el gachapón, gente. Luego lo voy a enseñar. Este limo, tú lo metes en la máquina y te puede tocar cualquier cosa. Te puede tocar dinero, te pueden tocar minerales. Es que es que en serio, o sea, si me pongo a explicar, me vuelvo loco, vamos. O sea, hay tantas cosas en el juego. Pongo una torchilla por ahí, jefe. Ah, bueno, has tirado eso. Qué crack. Vale, me está atacando un gusano a través de la pared, pero me lo cargo con el pico, ¿sabes? Vale, voy a coger... simplemente he cogido este limo para enseñaros esa mecánica luego cuando lleguemos a casa. Vale... A ver, vamos a poner antorchita. Me toca un poco las narices no haber cogido el gorro, tío. Se me ha olvidado. Pero bueno. Vale, ¿tienes cuerda? Sí, espera un segundo. Pues si la puedes poner. La cuerda sirve para estos casos, gente. Que vemos aquí una bajada del averno. Pero claro. Vale. Uy, hay agua. Vale. Pero, a ver. Ah, mira. Hay un cofrecillo ahí. Vale, voy.
Hostia, una pistola de bengalas, un invocador para el ojo, flechas guapas, pociones y balas de la pistola. Bueno, no sé yo cuánto quitará. Hostia, espérate, claro, espérate. Que no puedo nadar aquí. Ahora. Parece que por aquí no. Vamos a tirar para la derecha, yo creo. Ay, mierda. ¿Por aquí? El tío, como tiene doble salto, ¿sabes? Y se encarga constantemente de recordármelo. Mira, aquí esto es hierro, ¿no? Hierro, sí. Vale. En esta ocasión la música no es de lo mejor del juego. La música está chula, es verdad que la que está sonando ahora a lo mejor se os hace un poco repetitiva. La música está guay, ¿eh? De verdad. O sea, y es, hostia, lo de las arañas, tío. Bioma de las arañas. A ver, yo pico, ¿vale? Y tú les pegas. ¿Les quitas bien o regular? Sí. Hostia, están sangrando, ¿no? ¡Le haces sangrado con tu espada! No creo. Hostia, yo creo que sí, ¿eh? El tío, no creo, ¿eh? No, 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 es la animación de sangrado suya propia. No sé yo qué decirte. ¿Veis lo que hace Alejandro, no? Alejandro normalmente tira de falsa modestia, de no, no creo que el arma que tengo sea tan buena. No, no, pero claro, es para quedársela a él. Hostia, chaval, lo que hay aquí. Eso, ah, no, eso es piedra, ¿no? Pensaba que era, no sé por qué, platino, tío. Esto de la derecha. Me he flipado yo solo. Vale, aquí no parece que haya nada, ¿no? A ver. No, vámonos. Ay, mierda. Ahí está. Pero deberíamos, Seguimos sí. por aquí, ¿no? Sí, exactamente. Lo que te iba a decir era. En realidad, Alejandro te está acarreando cosa mala, hombre. Alejandro, ya ves. Alejandro me carrea siempre. A ver. No, pero es más guay jugar. Uy. Aparte de carreos, es verdad que este tipo de juego es más guay jugarlo pues con un colega. Sobre todo el tamaño del mundo. Claro, tú si te pones un mundo También. grande, solo es bastante difícil. Si juegas solo, lo mejor es mundo pequeño o en todo caso mundo mediano. A ver, esto de abajo es hierro, o sea que tampoco es muy importante. Si vamos Mira para la hacia derecha, la conectamos, ¿no? derecha. Sí. Vamos para allá. Pues menos mal que Carlos hace partidas en directo. Si fuera por. Uy, casi me caigo. Es que no puedo. De verdad que es chungo leer, tío. Porque cada vez que leo estoy a punto de morir, tío. A ver. Si fuera por lo otro, dejado que Nanai. Pero es cuestión de. No, no es culpa de ellos, ¿eh? Es también cuestión de tiempo y de contar con un equipo para hacerlo. Aparte, yo, gente, aunque esto sea un streaming muy modestito de 20 personas. Para mí esto es un puto sueño. O sea, yo hace unos meses no me habría imaginado hacer gameplays con gente. Y a mí es que esto me encanta. Yo me lo paso súper bien. Los que estamos me parece de puta madre. Obviamente no ambiciono nada más grande porque yo ni me dedico a esto de manera profesional ni nada. Pero yo también lo hago porque, coño, tengo una motivación muy grande. A lo mejor a otros pues les gusta, pero no les llama tanto. Pero a mí lo de jugar así en directo. Es algo que llevaba queriendo hacer mucho tiempo. Lo que pasa es que, sobre todo, nunca lo había hecho porque me daba un poco de cosa. Yo no soy muy de redes sociales y eso. Y me daba un poquito de cosa, pues que la gente fuera mala, ¿sabes? De que la gente insultara mucho, de que hubiese mal ambiente. Mira cómo se ríe el cabrón. No, hombre, a ver, aquí hay insultos, pero cariñosos, Nada, pero. Es es puro vacileo, juego. yo me refiero a gente chunga. O sea, a mí me hace gracia cuando vosotros decís que estoy más para allá que para acá, que los juegos a los que juego son de mierda. A mí eso no me afecta. Es la gracia del canal. Claro, a mí me afecta, pues ya si hay gente que entra más en lo personal o te jode la experiencia más que nada. Porque, hombre,
Yo podré ser todo lo resistente que pueda ser, pero si hay gente a mi alrededor que no para de... Peligro, ¿eh? Hostia, esto así. Vale, nos quedamos por aquí. Ah, mira, esto es una casita que ya la habíamos farmeado seguramente, yo diría. Sí. Te puedes encontrar casas y está guay porque en las casas hay cofres como este y normalmente tienen cosas bastante, bastante chulas. También hay bastantes enemigos alrededor, normalmente, pero bueno. Me meto en el saco, el señor Lobo. No, pero por ejemplo, lo tuyo, señor Lobo, a mí, yo me parto, ¿sabes? Con tus coñas y bueno, y con las cosas que no son de coña. Pues si a veces queréis criticar algo que sea en serio, se critica. Eso tampoco. O sea, a mí tampoco me gustan los streaming en los que la gente le está comiendo el culo constantemente al streamer. Eso da hasta vergüenza ajena. Pero una cosa es, pues, criticar con criterio y bromear. Y otra cosa ya es, ¿sabes? Estar ahí martilleando, ¿no? En plan... Hecho. Claro. Pero yo, la verdad, llevo poquito tiempo con los de Hadoken. Llevaré como ya casi medio año o así. Pero a mí, y no lo digo tampoco por ser pelota, pero eso, a mí una de las cosas que me molaron fue la comunidad. Porque vi un ambiente que me moló un montón de broma, de constante pique. Pero sano. Entonces, a mí eso me encanta, porque es el punto que me gusta a mí. Pues eso, que haya salseo, bueno, salseo, ya me, no salseo mal, pero que haya bromas y todo eso, porque si no, esto parece que estamos aquí haciendo una operación a corazón abierto y lo que estamos haciendo es jugar videojuegos. Pero que tampoco haya mal rollo y mal ambiente, ¿no? Porque eso tampoco hay necesidad, ¿sabes? De estar... ¿Esta no la hicimos tan bien o no? Sí, estaba el cofre medio vacío, o sea que supongo que... Que nos la hicimos. Sí. Vale, pues a partir de aquí todo es nuevo. Para nosotros. Si quieres bajamos. Sí. Por aquí. Vale, te voy a decir, bajamos o podemos coger el... Hostia, Cuidado. cuidado con la trampa. Sí. Hostia, espérate. Voy a poner cositas. Vale, Voy vale. a comer y voy a pegar. Cúrate. Sí, ya estoy. A ver, si hay cosillas de... Déjame enseñarlas sobre Sí, 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 todo. sí, sí. No, no, Yo te lo no he digo cogido nada, por... ¿eh? Mira, pues me cógete tú la... Te dejo ahora que te cojas la... La Bueno, la pistolita, ¿no? monedita de oro me la voy a coger yo. Pero cógete la pistolita, que yo tengo una. Y tú todavía no tienes. Es porque lo veáis vosotros, lo de abrir el cofre. No, no es por acaparar a la gente. A Claro, ver. no, no, no. El galleta Tenemos se hace de galleta. querer. No, pues muchas gracias, de verdad. Sí, yo aparte es lo que os digo. Que fíjate que el canal... Es de. O sea, no, nos metemos todos con todo y estamos todo el rato bromeando y todo eso, pero yo desde el principio he notado calorcito por vuestra parte, con lo cual. Pues eso me anima. Porque es lo que os digo, yo esto lo hago absolutamente por gusto. Si no, pues ahora estaría jugando con Alejandro, pues igual que estamos aquí jugando ahora, pero sin streamear. Pero coño, me mola lo de los streamers, y, o sea, lo de los streamers, lo de los streamings. Y conocer gente nueva, después hacemos alguna quedadita y nos lo pasamos bien. Me contáis juegos que yo no conozco y viceversa, que eso también mola. O sea, a mí la dinámica esta es la que me gusta. Aparte, como me gusta mucho hablar, hablo por los codos. Dicen, estos streamers no te come bomboncitos ni zumito. Es que no No, me da tiempo, tío. Es que... mezcla leche con Coca-Cola. Claro. En los podcasts es más fácil, porque cuando uno está haciendo el top, el otro, pues yo me puedo comer un quesito, me puedo tal. Aquí es un poco más complicado. Mira, esta es la mesa, ¿no? Esto, no, esto se Sí. puede, bueno, esto se rompe. Si rompes unos cuantos, pero claro, hay que hacerlo con un tipo de martillo. Si lo rompemos, no me acuerdo cuántos eran, se invocaba el boss. ¿Seguro que era esto? O eso Yo hacía creo. corrupción. No, Ya no me yo acuerdo, la creo que esto verdad. es para crear algo, ¿eh? Yo creo que esto es A como crear una la mesa. corrupción. Yo creo que es como una mesa de crafteo. A ver. A ver. Tú no tendrás martillo, ¿no? No. Tengo hacha. ¿Y mesa por qué no podemos hacer, tío? ¿Tú puedes hacer la mesa de crafteo? Sí, pero creo que da igual. No, hazla, porque ahí nos podremos quedar hacer el martillo. De madera. Pero no tenemos. Es que hay que romperlo con el martillo de platino. No sé, ¿Sí? ¿sabes? No. ¿Seguro? Es que yo ya no me acuerdo, gente, porque lo Sí. jugamos hace un montón de tiempo.
A ver, voy a probar, tío. Voy a hacerme un martillo básico, si me deja. Aquí está, martillo de madera. Y voy a intentar romperlo. Hostia, no, me quita No, vida. no, no. Vale, 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 vale. No. No se puede. Vale, pues sigamos. Abajo a la derecha parece que hay agua, agua, agua. Hostia, que... ¡Ah, la pistola de bengala! Que no me había Sí, fijado, tío. tío. Vale, yo iría para arriba, ¿eh? Mira, el doble salto, ¿eh? Si le vierais, o sea, seguro que cuando hace el doble salto saca una sonrisita, ¿sabes? La Como... sonrisita de Vegeta ahí. Exacto. De yo puedo, tú no. Mira, por aquí a la derecha, Tío, tío. ¿eh? Ah, vale, Cuidado. bien. Ten cuidado que estás como envenenado o algo raro, ¿eh? Sí, la trampa, no la hemos roto. Ah, vale. Es que bueno, lo más peligroso en el juego, de hecho, casi, más que los enemigos, son las puñeteras trampas, tío, que hay por todos lados. A ver, aquí abajo hay algo. Vale, voy a picar un poquillo, tío, a ver si encontramos algo. ¿Hacia abajo? Yo estaba picando para la derecha, pero da un poco. Vale. Mira esto. Ah, eso es bueno. Amatista hemos cogido. Mira, deja de picar un segundo para que la gente lo vea. Esto que veis aquí, ¿veis esta piedra preciosa? Pues con esto también se pueden hacer pues cosas como esto, báculos de mago. O también se pueden hacer ganchos especiales. Que eso, a ver si nos da tiempo y os enseñamos cómo es el gancho. Porque cambia mucho el gameplay en cuanto a cuando estás en cuevas y todo eso. Hostia, cuidado. Que nos vienen por Se ahí. vienen, sí. A ver, estos... Bueno, son flojitos, ¿eh? Son flojitos. Vamos a picar un poco más. Vamos a hacer esta rutita para ver si encontramos, tío. No estamos encontrando corazones por ningún sitio, ¿eh? Ya. Si encontramos corazones de cristal, al consumirlo, nos dan de manera permanente corazones de vida, como el que veis arriba a la derecha. Y ya para el tiempo que llevamos jugado deberíamos haber encontrado. ¡Ole! Mira lo que hay aquí arriba. Anda, mira, él tiene el taburete. ¿Veis? Que para estos casos viene muy bien. Ve, al final tiene de todo. Él tiene el taburete. Él tiene la espada del boss. Después decide carrear. Hombre, tiene un equipamiento. Tiene las botas de platino. Que yo todavía no tengo nada de platino. En fin. Seré yo encima. El malo. Si estuviera Carlos en Madrid, haría directo metido en la piscinita. La verdad es que hace un día hoy, vamos, ideal Ya. para jugar, vaya. Bastante. Lo hice porque hace muy buen tiempo, ¿no? Eso es. Sí, este fin de semana está siendo una pasada, la verdad, el buen tiempo que está haciendo. Voy a poner alguna antorchita. Esto es estaño, o sea que pasando, pero bueno, hemos conseguido plata o platino. Yo creo que vamos a tener platino por lo menos para que yo me haga unas botitas, ¿eh? Al llegar a casa. Sí. Sí. Ahí, ahí. Tú ve carreando con las bengalas. Mira a ver si hay algo a la izquierda y miro yo a ver si hay algo por abajo, ¿vale? Espérate, no tengo una poción de minero o algo, tío. De flotación. ¿Ves? Tengo, por ejemplo, una poción que te hace flotar en el agua. Esta poción que los atacantes sufren daños cuando te tocan, porque es como si tú tuvieras púas en tu cuerpo. O sea, es que hay tantas cosas, gente, o sea, y eso es eso, esto es bajando un rato. Pero hay tantos objetos, tanta variedad que ni te lo crees. A ver, aquí hay un montón de agua, tío, que no es lo suyo. Bajamos por la izquierda, si no. Vale, ¿Por dónde estabas adiós. tú? Hay agua, pero podemos ir por aquí, por el medio, tal vez. ¿No? O Pero por allí a la izquierda. espérate. Y... Ya, es que sí. Es que hay mucha agua, ¿eh? A ver. Ten cuidado, hostia, ten cuidado, ten cuidado. No, no, no. No. Ah, vale, que tienes doble salto, cabrón. Es que sin el doble salto estabas ahí un poco, ¿sabes? Vendidillo. Vale, voy picando. Una antorchita por aquí. Y vamos a bajar. También cuanto más bajas, enemigos más chungos te encuentras, pero también mejor drops y recursos te encuentras. Entonces, como en Minecraft, vaya. Entonces compensa bajar. Mira, aquí hay un pedazo de bajada. A ver si podemos... Voy a darle para la izquierda.
A ver si encontráramos un suelo natural. Sí, aquí hay. Uf, casi la cagamos. Espera, que tiro cuerda. Sí. Si no. ¿Qué cojones? Mira, por aquí. La puedes tirar por aquí si quieres. Cuidado con el murciélago, que como te empuje te vas a la mierda. Vale. Uf, vale. Vale, hay otro tótem de estos por aquí. Eso es limo. Ah. ¿Qué hay ahí? Gemas y tal. Zafiro y demás. Vale, aquí también hay un altar de estos. Y también hay un recurso que tiene buena. Ah, no, esto es hierro, ¿no? Sí. Parece que por tu lado va a ser mejor. Voy a ir para allá. A ver si veo algo. Aquí. Joder, otro murciélago, tío. A ver. Vale, bajamos por aquí. Vamos a hacer una bajadiña. Y en lo que hacemos la bajadiña, cuando volvamos a casa, nos hacemos un martillo bueno. Porque entonces nos va a hacer falta, ¿sabes? Para el otro boss, seguramente. Ah, y tenemos que hablar con la enfermera, era, o con la tía esta, para transformar los bloques de corrupción. Que eso también se lo explicamos así a la gente como va y ven el segundo boss y tal. Mira, esto es hierro. Picamos un poquillo, porque nunca está de más, pero vamos. Hostia. Uff, vale. Abajo hay un cofre. Mata al murciélago si puedes. ¿Tienes algo para alumbrarme abajo? Sí. Hostia, y hay un corazón, tío. Oh, no me acuerdo a quién le tocaba, la verdad. Ahora, el que tenga menos vida. Espérate, no tengo espacio para nada, tío. Ahora bajas tú, ¿vale? Y ves. Venga. Baja si quieres. Epa. Está. Vale. Yo tengo 160 de vida. Vale, yo tengo 140. Vale, pues mirad, gente, ese corazón que veis ahí, lo va a picar Alejandro y ahora lo va a usar. Y al usarlo va a ganar un corazón más permanentemente de vida. Eso, para eso viene muy bien, eso es, ¿ves? 20 más de vida permanente. Para eso es para lo que sirve también mucho explorar en el juego. O sea, vale, por aquí nada, tío. Vamos a hacer un poco una bajada por la izquierda si quieres, sin coger agua. Y si no, vamos volviendo y, o sea, hacemos lo de la poción. Vale, sí. Y intentamos hacer el segundo boss. Eso es. También os voy comentando, gente. La idea es el próximo fin de semana. A ver si os parece bien y tal. Aunque bueno, ya lo diré por Twitter o lo que fuera, o en el programa, ¿no? Del lunes, de mañana. Que por cierto todavía no tengo hecho el top, no tengo nada, bueno, en fin. La idea es el domingo que viene hacer un especial de juegos de puzzle. ¿Y en qué va a consistir? Pues va a consistir en que voy a seleccionar 5 juegos de puzzles o así. Hostia, esto es agua, no me había yo fijado, tío. Estaba yo aquí tan contento. Ah, bien. Quiero hacer un especial de juegos de puzzle. Hostia, aquí también hay agua, ¿eh? Entonces, pues tira para abajo. Sí. Entonces eso, voy a seleccionar 5 o 6 juegos de puzzles que a mí me parecen alucinantes y os los voy a enseñar. Los 20 primeros minutos de cada uno de ellos. Obviamente son juegos de puzzles que yo me he pasado. Entonces la historia es solo enseñaros un poco, o sea, 20 minutillos de cada uno para que los veáis. No van a ser los típicos juegos de puzzle. O sea, no van a ser The Witness, no va a ser Portal,
no va a ser pues los más conocidos. Porque lo que me gustaría es que conocierais juegos nuevos. En este caso. ¿Va a venir algo? Bueno, no. No, pero espérate. Voy a cerrar por aquí, tío. Porque... Vale, cierro por aquí. Que no quiero que nada nos venga por la espalda y nos dé por culo, ¿sabes? Vale. ¡Hostia! ¡Ah! Eso hay que darle, hay que darle y nos da oro. Mira, mira esto. La polla, tío. 14 de oro, ¿eh? Vale, vale. Sí, eso creo que no estaba cuando nosotros lo jugamos. O bueno, no termino de recordar. Esto es lava, gente. Si caemos aquí, pues F, obviamente. Entonces, lo que voy a hacer es un suelito. Hacer un suelito. Hostia, mira, y se puede bajar por ahí abajo, ¿sabes? Lo que pasa es que quiero ese platino o plata, lo que sea eso. A ver, pica. A ver. Pica un poquito. Esto. Ahí está. Eso es. Sigue. Para que no se caiga abajo. Vale, es plata, no es platino, desgraciadamente. Pero bueno, está bien. Vale. Vamos a ver un poquito por aquí, ¿no? Entonces eso, perdón, que me disperso. La idea es hacer un programa especial de juegos de puzzle. Yo creo que va a estar chulo. Además, va a ser como muy breve. O sea, el tiempo que le dedique a cada juego, pues eso, van a ser 15-20 minutos como mucho. Para ir enseñando varios. Creo que es un formato guapo que quiero hacer de vez en cuando. El coger un género y hacer un especial de ese género. Y enseñar cositas con un poquito más de velocidad. No parándome tanto. Esto sí que parece platino o es plata, tío. Bueno, hay de dos cosas. Creo que hay un poquito de platino y mucha plata, ¿no? Sí. Un showcase galletil. Exactamente, mira. Además me gusta... Puedo usarlo como nombre, no me parece... Mira, mira, abajo a la derecha hay un nuevo bioma. Cuidado. ¡Eh! Vale. Hostia, este tiene vida... Vale, sombrero de mago me ha dado. Ah, espérate, si podemos bajar por aquí. Y hay cositas, ¿eh? Hay aquí... Esto sí que es platino, ¿no? No, plata, joder. Espérate, aquí no había... Mira, otro corazón. Me toca. ¡Epa! Ahí estamos. Vale, he cogido el corazón, lo que pasa es que estoy tan petado que no me lo coge. Voy a tirar esto, vale. Espérate, oh, hostia. Eso hay que tener cuidado ahora, porque si me tira... Y el cofrecito, déjame verlo también, tío. Vale, vale. Para el vale. Chat, es por el chat. Alumbra un poquillo así... Oh, hostia. Bueno, Alejandro ha caído en una trampa. Como veis, tiene una atracción magnética a las trampas. O sea, una cosa loquísima. Y justo vuelve Drakan, tío. Cada vez que entra Drakan en el canal, mueres, tío. Es un... No sé si hay algún tipo de conexión cósmica. Aquí. Yo voy a tapar. Bueno, mira, este corazón, ¿veis? Lo tengo en la manita. Ahora. Y el corazón este, cristal de vida. Y si me lo pongo, si miráis esta parte, la parte superior derecha, ¡pum! Pues ahora tengo un corazón más de manera permanente. Eso está muy guay. Voy a coger lo que haya... ¡Hostia! Ah, mira, aquí está tu lápida. Voy a coger lo que haya en el cofre y me voy para casa, ¿vale? Sí, sí. Yo no sé si era el cofre, que ha reventado. No, yo creo que no. ¡Hostia, el espejo mágico, tío! ¡Qué suerte tengo! A ver esto. Ahí está. Esto lo cambio por esto. Vale, ¿para qué sirve el espejo mágico? Que no os podéis imaginar el coraje que le da a Alejandro no haberlo encontrado él. O sea, además que el espejito este, que me lo equipo, si hago clic, hace... ¡Papapam! Y vuelvo a casa. Así que es súper práctico, obviamente, tenerlo. Es prácticamente el mejor elemento del juego. Posiblemente que sea el mejor elemento del juego.
Voy a hacer lingotes, tío, como un loco. Venga, vale. Bueno, primero me tengo que quitar de mierda. Voy a meter aquí bloques sin más. Bloque de lodo. Hostia, el sombrero de mago te da 4 de defensa, chaval. Bueno. ¿Me da más que el este o no? Sí, más que el casco de plata, tío, me da. Hostia, pues para adelante. No lo veis, porque tengo esto puesto de... Mira, ¿veis? Ahora tengo puesto el sombrerito del mago. Pero me voy a poner de estéticamente me gusta más la cabeza del boss que hemos matado antes. Pero para que veáis, pues acabo de encontrar un sombrero que no se puede craftear y que me da más defensa que uno de plata. Entonces, por eso es súper importante explorar y no pasarse ningún cofre, porque hasta el más cofre más tonto y más timidín que podáis ver, pues te puede salvar. Te puede dar algo súper guay. Voy a guardar la pistola de bengala. Vale. Después, ¿dónde teníamos? Teníamos en lingotes los... Bueno, ahora lo guardo. Aquí voy sí, a guardar. Estoy guardando todos los lingotes. Ah, vale, invocadores. Perdona, gente, que ahora esto es un poco más soso, pero hay que hacerlo, que es un poquito ordenar. Lo estoy haciendo lo más rápido posible para que notas. Mira, aquí voy a meter un montón de pociones. Yo ya las de volver a casa no las necesito, claro. Ay, estas no, estas me gustan. Poción curativa, déjame. Bueno, no. Que tengo las normales. Esta es mejor para un boss. Vale, voy a guardar estos bloques también que sobran. Vale. Fijaos, ¿para qué sirve el bloque de limo? Que antes lo he encontrado y os he dicho que es de mis favoritos del juego. Pues tú te lo equipas en la mano, vienes a esta máquina y haces esto. Y es como un gachapón, te va dando cosas. ¿Ves? Mineral de hierro, mineral de tungsteno, mineral de oro. Te da minerales de diferentes materiales. Es como un gachapón. A mí me encanta. Además es que hay mucho limo en el mundo, entonces... Guarda la pistola, cochino. ¿Eso quién? ¿Qué ha pasado? ¿Cuándo hay Hadoken real? Pregunta Drakan. Pues deberías saberlo, Drakan. Mañana. Mañana lunes. De hecho, Sergio lo ha posteado. Hadoken real, o como lo llama la gente que no quiere dañar mis sentimientos, el podcast de Hadoken. Es mañana lunes. Voy a guardar. He guardado 29 de oro, Johnny. O sea, nos hemos forrado. Ya ves. Ahora me arrepiento de no haber comprado. Ah, bueno, pero le puedo comprar el gancho a esta. Claro. A ver, ¿cuánto costaba? Hostia, voy a comprarle un par de... Bueno, es que esto es muy caro. Mira, vende un látigo, tío. Lo que pasa es que el látigo da 14 de daño. Nah, no me compensa. Pero veis, la furrita vende un látigo, por ejemplo. Vende una cometa. Mira, pues eso lo voy a comprar. La cometa. Es barata. A ver, pues voy a coger dinero. Vamos a hablar con la furrita. Y te quiero comprar. Hostia, la torre del bosque también. Cola de lagarto. Bueno, en fin. Orejas de lagarto. Quiero la cometa. Y quiero el gancho. Que me lo voy a equipar. ¿Eso dónde se equipaba? Aquí. Vale. ¿Para qué es el gancho? Preguntaréis alguno. Pues como su propio nombre indica, para esto. ¿Veis? El gancho te une a sitios. Este es solo de uno, pero hay ganchos que tienen hasta 3 o 5 sujeciones. Y es la polla para explorar, como podéis imaginaros, porque así ya sé que nunca me voy a caer. O sea, siempre me puedo pegar a una pared y ya está. Voy a dejar el dinero. Cómprate tú otro si quieres. Vale. Y también podrías comprar lo de la otra, ¿sabes, no? Lo de la corrupción, tío. Ya he dejado el dinero, ¿eh? Y la cometa, a ver. La cometa no lo había visto.
¡Hostia, qué guapo! Espera, 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 que la he liado. Pero ¿y por qué? Ah, mira, mira, mira. Estoy volando una cometa. Esto no lo había hecho nunca en el juego, tío. A ver, si hago así cogerá altura. Eso es, eso es. ¡Oh, qué bonito! Está chulo esto. A ver, el gancho. ¿Cuánto cuesta el gancho? No lo sé, cógete todo el oro. La cometa, ¿dónde la guardo? Porque esto es fundamental. Lo voy a guardar en armas, aunque no sea un arma. Vale, pues ya la pondremos en un buen sitio. Vale, voy a hacer lingotes. Voy a hacer lingotes. Joder, qué poquitos, la verdad. Bueno, de plata 13 lingotes he hecho, no está tan mal. De oro un par de lingotes y de platino otro par. Meh. No mucho. Vamos a guardar todos los lingotes en el cofre de los lingotes. Hostia, yo creo que ya tenemos de todas maneras, claro. Espérate, ¿has gastado dinero en el gancho? Sí. Es que ya podíamos hacernos uno de amatista. Pero bueno, da igual. Bueno. ¿Dónde se equipaba el gancho? En una de los... Sí, en... En equipo. ¿Sabes, no? Encima justo de la armadura, la cadenita, equipo y el último es del gancho. Pues mira, nos habríamos ahorrado ese dinero si hubiésemos tenido un poco más de paciencia, pero da igual. Porque también la amatista nos puede servir para hacer cetros mágicos y otras cosas que no están más lejos. Voy a soltar toda la mierda esta que tengo. Vale. Vale, y en armas voy a soltar también toda esta mierda. Las estrellas ninja. Ah, coño, hierro sí que puedo hacer. Y un montón. Hay 24 lingotes de hierro. También eso mola de este juego. En Minecraft, cuando tú haces, por ejemplo, lingotes, pues tienes que esperar a que se hagan en un horno. Y es un poco coñazo. En cambio, aquí, como habéis visto, se hace automático. O sea, no. Entonces, bueno, pues tiene esas cositas que a lo mejor al principio no lo notas, pero cuando llevas un montón de horas jugando, sí que valoras el que no te hagan perder mucho tiempo. Vale, voy a dejar diamantes. Seguramente algún cetro podamos hacer, de algo. Pero bueno, ya tampoco tengo yo mucho maná, ¿sabes? Como para hacer un cetrillo en especial. ¿Le has comprado a esta tía esas cosas? Pero el invocador no me acuerdo de quién era. No, 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 no. Invocador no. Es las plantitas esas para reblandecer la corrupción. A ver, yo... A la forra. Me voy a hacer también, gente, algo de platino. Si se puede. Espera, que estoy haciendo lingotes también. A ver, ¿dónde está el platino? ¿Dónde están las cositas de platino? Plata. Las armas de platino me salen, pero Ah. el equipamiento no. Ahora mismo. Te faltará, bueno, no sé. Hazte si no el martillo, tío, para romper eso. Ah, pues sí. Sí. Voy a hacer eso. ¿Dónde hay martillo? Martillo, martillo. No lo veo, tío. Creo que hay que hacer más habitaciones, ¿eh? Nos falta la dríada. Ah. Pero bueno, podemos ver si con dinamita lo podemos hacer, ¿no? ¿O tú crees que no? Si quieres lo intentamos, pero yo creo que no. Igualmente vamos a hacer Otra más habitación, ¿no? habitaciones. Sí. Si quieres, ve haciéndolo, miro yo lo del Sí. martillo. Coño, ¿por qué no me sale lo del martillo, tío? A ver, es raro, gente, disculpadnos, que
Queremos hacer un martillo porque hay unos orbes que hay que romper para hacer el siguiente boss, pero no me están saltando aquí como me deberían saltar. El martillo a lo mejor te falta madera, ¿no? ¿O no? Madera... Ah, pues lo que me falta, tío, soy gilipollas. Sí. Voy a talar. Vale. Sí, sí, me faltaba madera, por eso no me salía. Un abrazo, Carlos. Un abrazo, Drakan. Disculpa que no te he visto despedirte, tío. Gracias por pasarte. Las físicas de la cometa brillan por su ausencia. Bueno, a ver, tampoco estaban tan mal, ¿no? Es verdad que tenía un comportamiento un poco raro, pero porque yo creo que hay que esperar a que sea un día soleado, con viento, en fin. A que acompañe un poco, ¿no? La situación. Vale, pues ahora sí. Ahora vamos a hacer las cositas. ¿Veis? Ahora me salen bastantes más cosas, sí. El martillo de platino lo podemos hacer, pero es como demasiado, ¿no? Lo hago de plata, ¿no? Hazte de platino, por si acaso. Bueno, no, como quieras. Venga, vale. Sí, sí. Martillo de platino. Alejandro, ya veis que tira la casa por la ventana. El tío... Otra cosa no, pero el platino lo maneja... A ver. ¿Y qué más me podría hacer? Es que no... De equipamiento sí que no me sale nada. Eso es porque no tenemos suficiente platino y punto, ¿no? Eso es. Nada, pero voy bien y bueno, con el gorro que me he puesto, voy con 14 de defensa. ¿Tú cuánto llevas? ¿13, 14? 13. 13, ¿no? Bien. Va bien, hostia, vale, de puta madre, tío. Alejandro lo que está haciendo, gente, es esta planta de aquí arriba para hacer casitas nuevas porque necesitamos que llegue la dríada. La dríada, casi un poco liada, no haberla tenido antes. Con la dríada nos da un elemento, un material, si se lo compramos, con el que podemos transformar unos bloques irrompibles que hay en una zona que se llama la corrupción. Y con ese elemento, pues ya podemos romper unas historias e invocar el siguiente boss. Entonces, bueno. Es un proceso, un proceso. ¿Pongo yo la puerta y tal o estás tú...? He ido por madera. Nada, las hago yo, no te preocupes. Ya las he hecho, solo me faltaba la pared. Voy. ¿La pared? Ah, sí. El marco de la puerta, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bueno, sí. ¿Tienes o no? ¿Dónde está? Ahí lo tienes. Vale. Como hemos explicado, gente, pues cada... ¿Veis? Cada personita tiene su vivienda. Entonces creamos nuevas casitas que se hacen con, pues eso, con estos elementos. Puerta, mesa, silla y antorcha. Y con esos elementitos, pues vienen y podemos comprarles cosas. Por ejemplo, a la enfermera. Bueno, a la enfermera podemos pedirle que nos sane. Pero, por ejemplo, a la furra, pues le podemos comprar. ¡Oh! ¡Orejas de conejito! Bueno, dime, perdón. Nada. Hay que ahorrar para. Sí, para lo del otro. Bueno. Yo me he comprado una cosa que he visto totalmente. ¡Anda, el rabo, ¿no? El rabo de lagarto. No te lo había visto, tío. Mira el tío, ¿eh? ¿Veis lo que os digo? Que el tío como que compra cosillas sin comentarlo, ¿no? No hace falta tampoco. Los pisos estos son como los pisos de Madrid, realmente. Bueno, sí, eso también. Eso hay que explicarlo. Obviamente las casas pueden ser más creativas y bonitas. Pero nosotros la verdad es que siempre tiramos un poco por lo práctico y las hacemos un poquillo así, de esta manera. Pero... Práctico con encanto. Eso es. Tenemos aquí un piano, tenemos aquí escultura, que si las lámparas... Mira, las lámparas sí tienen física. Cuando pasas por al lado, se mueven. Eso es una locura. Mira. Tenemos cuadros aquí también, por aquí, o sea... En fin, tampoco está tan vale. Mal. Mira, se nos ha unido el golfista. Ya viene para...
arriba a la derecha. Vale, perfecto. Sí. Lion Pines, el golfista. ¿Y tú entonces estás convencido que sí? Que claro, es que es verdad. Es que a mí me suena tan bien que con los explosivos Nanai, ¿no? A ver, si quieres lo podemos intentar. Si ya ves tú, hasta que venga la señora esta. Venga, vamos a probarlo. Cógete unos explosivillos. Tengo aquí bombas, granadas y dinamita. La dinamita, no sé si hacía falta el interruptor ese. Bueno, lleva de ese tipo y ya está. Vale. Yo llevo el martillo este de platino. Vale. Bueno, pues vamos a ver si podemos hacer el segundo boss ahora. Si no, pues dentro de un ratito, cuando nos llegue la driada. Que claro, yo no había caído, tío. Yo pensaba que era la enfermera, no sé por qué. Lo tenía así como en mi cabeza. ¡Ah, mira la driada! ¡Ha llegado! ¡Ah! Berserk, pues nada, tío. Un abrazote y muchísimas gracias por estar por el stream, tío. Vamos a empezar el segundo boss. Es una pena que te vayas ahora, pero si te requieren para cosas hogareñas. Empieza lo bueno ahora. No seré yo. Empieza lo bueno. No seré yo quien te convenza de lo contrario. Vale, pues cómprale a la driada lo que haga falta. A la driada, para que lo veáis vosotros, le tenemos que comprar esto, que es polvo de purificación. Que es muy barato, por cierto, ¿eh? Con este polvo, lo que vamos a hacer es una cosita que vais a ver enseguida. Compra de 10 o 12, ¿sabes? Yo qué sé. Por si las mosquis. Vale. Lo pasa, hemos encontrado bioma de... No, pero eso ahora recorremos... Eso está, buscarlo, ¿no? Vale. Eso está... Se ve en la superficie, ¿sabes, no? O sea que... Ah, cógete una poción... Que viene muy bien, tío. Píllalas, yo no tengo. Ah, bueno, es verdad, aquí tampoco hay. Se nos han acabado ya. Bueno, vale, pues no pasa nada. No, no tenemos ninguna así guay. Vale, pues venga, vámonos. Y a por el segundo boss, gente. Lo veré en diferido. Genial, Berserk, tío. Muchísimas gracias por pasarte, en serio. Es normal, tío. Que la vida no cibernética te requiera. Ya sabéis que estos gameplays los podéis ver por diferido aquí en Discord o... Control lo sube al canal de YouTube también. Yo, si queréis mi opinión, mola más verlo en el canal de YouTube. O sea, perdón, en Twitch. Porque así veis los comentarios del chat. Y quieras que no. Pero bueno. Lo mismo Control me dice, cabrón, que lo que queremos es que la gente lo vea en YouTube. No lo sé, la verdad es que no lo sé. Pero... yo como usuario me gusta más verlos en Twitch porque así ves los comentarios de la gente. Que siempre mola, la verdad. Mira, esto es corrupción. Vale, pues aquí hemos venido, gente. Dale. A ver. Bueno, vamos a bajar por ahí, ¿no? No, 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 ese no se puede partir. Claro, claro, pero la cosa era, ¿para qué? No, bueno, venga. Sí, sí, yo me acuerdo. Vale, vale. Espera, voy a poner esto aquí. ¿Tú tienes para escalar o algo? Ah, bueno, iba... Vale, vale. Hostia, mira la escalera que se está montando aquí. Nah, carreando. De locos. Carritos Alejandro. A ver. Coño, lo que suena por aquí, ¿no? Vale, estos bichos. Bah, en dos toques. Vale, bien, bien. Esos no son nadie, o sea, esos no los cargamos fácil. Cuidado. Lo que no sé, esto no es una bajada, ¿no? ¿O sí? ¿Cómo que? Sí. Ah, sí. Vale, vale, es que te iba a decir, tendría que haber cabrones de estos, vale. Vale, hostia, ponme luz, tío, si puedes.
Mira, entonces, la cosa es. A ver. Aquí abajo a la derecha tenemos uno. Ah, cierto. Pero espérate, podemos llegar casi sin gastar de lo otro, ¿no? Por aquí, a ver. Diría que por aquí, por donde íbamos. A ver. Cuidado. Por aquí. Por aquí también, ¿eh? Ah, es verdad, coño. Vale, no te había visto. Vale, Vale, entonces a ver. ahora con el martillico. Hostia, Cuidado, cuidado, no, cuidado. no, no. Hostia, te ha quitado vida, que flipas. A ver. Espérate. No, es que yo creo que esto no es, tío. Esto no es, tío, esto no es. Son unos Vale, co vale, ¿No te vale. acuerdas que son unos corazones? Sí. Hay que Vale, pues cargarse los seguimos. corazones y creo que con varios aquí lo crafteamos el invocador, ¿sabes? Vale. Vale, cúrate. Estás en la mierda. Sí, estoy en ello, estoy en ello. La cosa es que, claro, vale, pues los corazones estarán más a la izquierda, ¿sabes? Vale. Vamos a subir. O no, tiramos por aquí. Venga, vale. ¿Veis? Con lo que le hemos comprado a ese NPC, hemos transformado estos bloques rojos que no se pueden picar en bloques picables. O sea que yo no sé si es lo mejor utilizarlos así, ¿eh? ¿No te acuerdas que había bajadas como de carmesí y todo? Sí. Podemos tirar un poco por aquí a la izquierda o, como has dicho tú, si quieres subir y buscar una bajada real. Sí, es que yo creo que no, ¿eh? Yo creo que por aquí No, nos vale. vamos a comer un mojón. Vale. Cuidado con eso. Ay, mierda. Ay. Joder. No, yo sin. Tírate. No, no, espérate, voy a ponerme algo y ya está. Es que no puedo hacer. Ah, qué putada. Ya te estoy dejando aquí. Ah, vale, con eso perfecto. Mira, a ver. Es que no, no puedo rebotar. O sea, puedo escalar, pero no puedo rebotar como Mario. Esa es la diferencia. Hostia, ¿cómo has llegado? ¡Oh! Ah, con el doble salto, ¿no? Vale, sí. Ah, vale, perfecto, tío. Vale, vamos a ver. Vamos a por el segundo boss, gente. A ver qué tal. Esta bajada, por ejemplo. Puede ser. Puede ser. Esto es full corrupción, eh. Uf, ah, vale. Me he flipado un poco. Coño, pero recuerdo yo como que había más. Hostia, la cagué. La cagué, tío. Ahí es una Ah. bajada muy tocha, ¿no? Sí, me he caído al vacío, gente, pero no pasa nada. Llego en un momento. He perdido plata y eso. Me estaba impacientando. Llego en un segundo. Me fui a la puta. Confiaba en que no fuera tan grande la caída, ¿sabes? En plan de, bueno, me voy a Ya, hacer algo sí. de daño, pero no me voy a morir. Y ha sido como. O sea, bueno, pero eso pinta bien, ¿eh? Eso pinta que es bajada, bajada. Sí.
por ver algo positivo en la muerte, que nunca está de más. Con el doble salto, por ejemplo. Traumatizado, ¿eh? Quiero el doble salto, tío. Me parece una de las mejores mecánicas de la historia de los videojuegos. O sea, el doble salto. ¿Es esta bajada? Sí, ¿no? Después una cuerda. Pero... Vale. ¿Y hay como antorchitas o qué? Sí. Ah, vale, sí. Sí, ya te veo. Vale, bajamos. Claro, aquí es donde he muerto yo. Por ahí mejor, ¿no? También te digo que estoy tonto porque tengo el gancho. ¿Cómo era la F? A la E, en mi caso. O sea, es que tengo el gancho, en fin. Eso es imperdonable ya. O me lo acababa de comprar, no me acordaba. Por ahí a la izquierda se ha Mira, visto mira, algo. mira, no, está aquí abajo, está aquí ¿Ah, abajo. sí? Sí. ¿Sí? Yo no lo veo. Sí. Confía, confía. Vale. Ah, no, no, es un... Joder. Es un pedestal, ¿no? De esto, sí. Sí, es un pedestal. ¿Dónde estaban los A la corazones, izquierda tío? vemos... También hay cositas, ¿eh? Sí. O sea, vente aquí. Mira, por aquí se puede... Bueno. He tirado, ¿eh? O bueno. Vale, por ahí mejor, sí. Tenemos que encontrar, gente, unos corazones que si se parten, cuando partimos tres invocamos al boss. Pero no estamos teniendo suerte encontrándolos. Nanay, ¿no? ¿Sabes lo que podemos hacer? Como medida cautelar. ¿El qué? Podemos ir al otro mundo. Porque en el otro mundo sí que sabemos cómo hacerlo. Vale. ¿Sabes lo que te...? Es porque voy... Mira, esto es... Aquí ya hay fondo carmesí, ¿eh? Yo creo que era... Ah, no Esto... estábamos lo suficientemente profundo, ¿no? Puede ser. Eso es. Vale, pues puede ser, ¿eh? Ah, vale, sí. Sí, pues es seguro, tío. Me estaba yo impacientando, one more time. Podemos Vale, seguir vale, vale. bajando. Esto ya es otra historia. Esto sí lo reconozco ya, tío, por lo menos. Vale. Sí, aquí hay mogollón de Aquí con mucho morrayilla. cuidado, ¿eh? Recuerda que tenemos el gancho, ¿eh? Vale. Vale, como veis, este bioma es un poquito más chunger. ¡Ole! Mira lo que hay aquí abajo. Ole. Estos son los corazones, gente, que estábamos buscando. Planta la mierda esta. O sea, echa la bolsa de tal. Eso es. Picamos aquí. Cuidado, hostia. Cuidado, 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 cuidado. Ahí estamos. Y con el martillito, en principio. Pong. Vale, sientes un horrible escalofrío por la espalda. Vale, ya, no, ya nos hemos cargado un corazón. Yo creo que con tres valía. Entonces vamos a cargarnos ese también. Ahí estamos. Vale, perfecto.
Cárgate a ese si puedes mientras estoy con esta movida. Vale. El eco de la radio por todas partes. Eso, ¿sabes lo que es? Un hada. Nos lleva como a cosas de valor. Pero vamos. Quizás no es el momento. Ah. Ay, perdón. Vale. Aquí hay otro. Perfecto. Pues yo creo que con vale, ese estaría, pues sí, cierra ahí para que no nos caigamos. Ahora cuando venga el boss. Sí. Espera. Cuidado, cuidado, cuidado. Vale. Joder. Vale. Y aquí también. Para no caer en el agua este. Voy. Si quieres, encárgate tú de los enemigos y cierro yo, ¿vale? Vale. Me tiene. Ahí está. Vale, Vale, venga, vamos. Y ahora pondría plataformitas, ¿eh? Por aquí, ¿no? ¿O qué? Sí. Espérate, yo tengo. No, esto es madera, ¿no? Sí. Más para la izquierda también, si puedo. Bueno, estamos ahí duplicando. Estas plataformitas nos van a ayudar. Ahora que recuerdo, ¿por qué no conocía nada de Terraria? Estaba jugando al WoW. Otra droga, ¿no? Lo que tiene. ¿Pero te está gustando ASMR? ¿Te está molando el jueguito? Está muy guapo, o sea, de verdad que tiene una cantidad de movidas que no es ni normal. O sea, es como estilo Minecraft, pero esa sensación a veces de Minecraft de ahí, pero es que no sé qué hacer. Aquí es justo al contrario, ¿sabes? Aquí es como que siempre tienes que hacer 20 movidas. Y eso. Pues, y te gusta el WoW más o menos, este te. Sí, por la progresión también, ¿no? Sí. Sí. Por el tema del farmeíto y tal. Joder, estoy poniendo fatal las escaleras. Hombre, claro, no es un MMO. Pero si te daban gustito esas cosas, pues seguramente en este también. Me ha impresionado, había oído hablar de él, pero nunca me había sentado a ver una partida. Es fascinante. Referencias a Lovecraft también tiene, vamos. Sí, 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 sí. Tiene un montón de referencias a Lovecraft este juego. Con sobre todo también algunos enemigos del modo difícil, pero en general. Y es lo que te digo, ASMR, si te ha impresionado, esto no es nada. O sea, esto literalmente es. Pues eso, la puntita del iceberg del juego. Si no lo dice en modo irónico. No, pero ya sé por qué lo dice. Pero lo digo literalmente porque sé que es algo que se suele decir con muchos juegos, pero es que en este caso es así. O sea, demasiado estamos enseñando, de hecho, gracias a que hemos cogido también otra partidilla. Vale, yo creo que es suficiente. ¿Sabes lo que haría yo también aquí? Cerrar estas vías, tío. Para que no nos molesten. Voy a hacerlo. Vale. ¡Hostia! ¿No? Me cago en su puta madre. Voy para allá. Lo siento. Me he equivocado de botón y me he teletransportado a mi casa. Nada de ironías, Alejandro. Bien, bien, entonces. Eso, bueno, de hecho, lo que molaría es tener buildeado, ¿no? Ese botón, tío. Para irte a casa en plan, te estás muriendo, ¡pa! Y le das. Pero en vez de tenerlo en el inventario, ¿sabes? En la. Sí. Algo miraré, porque me gustaría. Pero vamos, vuelvo en un segundo, no os rayéis. Estaba aquí al lado. Además, mira, así cojo estrellas fugaces, que sirve para hacer maná. Nunca está de más. Voy a poner la linterna, que si no, no veis nada. En la retransmisión. Pero eso, la verdad es que el juego tiene mil movidas. Mil movidas, mil movidas. Y yo, si tenéis un PC, aunque sea un PC de mierda, yo lo jugaría en PC por el hecho de los mods. Que es algo que Alejandro y yo no le hemos metido tralla, porque hemos jugado al Vanilla.
Pero es que, ostras, te da como. O sea, ya el vanilla es la polla y si no tienes un PC, aunque sea un portátil de hace 10 años, pues no pasa nada. Pero Mueve si. cualquier cosa. ¿Cómo? Que sí, que lo mueve cualquier cosa, eso digo. Exactamente, pero si tenéis un ordenador portátil que solo usáis para procesador de texto y tal, probad a ver si os va este, porque es que lo guapo encima de la versión de PC es eso, que es que tienes un montón de mods gratuitos que te añaden una barbaridad de horas. Uy, casi me caigo. Hostia, uff. Me acabo de cagar vivo. Estaba a punto de morir a lo tonto otra En vez, la ¿no? misma, ¿no? En el Sí, sí, mismo. sí, sí. Porque no he bajado por la cuerda, porque ahora me creo muy chulito con el gancho. A ver, es por aquí abajo. Vale, ya estoy, gente. Ya estoy aquí al lado. Voy a cerrar aquí también. Que a lo mejor no Vale. influye, ¿eh? Pero por si a, pa, Por ese caso, para que sí. no vengan arañas a darnos por saco, tío, como esa que viene por ahí abajo. Vale, pues. Yo creo que ya. Sí, vamos a romper el corazón sete. Ah, coño, lo tengo que romper yo con el martillo. Vale, jefe invocado. El cerebro de Chulu. Hablando de. Hostia. Lo Estamos maduros, mismo. ¿eh? Lo Estamos. mismo nos hemos precipitado. Nada, nada, bien, 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 bien. Venga. Hemos empezado bien, hemos empezado bien. No nos rayemos. Coño, ¿por qué no? Estaba pegando para la derecha y mi personaje no le daba la gana. Vale. Joder, lo del el yo-yo es la polla, ¿eh? ¿Le estoy haciendo daño? Ahora, ahora, Ahora ahora, ahora. sí. Vale. Poca broma con las plataformas, ¿eh? Menos mal que la hemos hecho. Hostia. Vale, va a caer, va a caer, va a caer. A no ser que paniqueemos. ¿Cuánto me queda? 10 segundos para tomar una poción. Vale. Sí, a mí también, ¿eh? O sea, yo creo que. Sí, está hecho, está hecho. Uf, vale, me he podido tomar la poción. Sí. Vale. ¡Ah! El drop Hola. ahí. Ratilla. Vale, pues segundo boss hecho. Puta madre. Vamos para casa, ¿no? Sí. Hasta ahora. Bien, chaval. Ah, tiene la posibilidad. Mira, mira, mira. Por ahí viene. Tengo que presumir cuando puedo de lo que tengo. A ver, me ha dado el enterrador. ¡Hostia! ¿Qué es esto? Ah, vale, una escopeta. O sea, una pistola. Hostia. Pero, ¿y qué balas usa esto? Ah, toma. Espérate, espérate. 20, 18 de daño. Toma. Ahí lo lleva. Nos ha dado esta lanza, que es bastante guapa. La mía tiene unas stats un poquito mejor, ¿eh? Pero bueno. La mía brilla, ¿no? La tuya, ¿no? Sí, brilla. ¿Sí? Y después nos ha dado muestra de tejido, que esto sirve también para hacer algo. Y mineral carmesí, que creo que es lo mismo que nos dio el otro, ¿no? Sí. Aquí para hacerse la armadura de. Ah, es verdad. Tienes toda la razón. A ver, voy a hacer las cositas. Lingote carmesí, voy a hacer todos los que pueda. 42, ¿eh? No está nada mal farmear a este bicho, ¿eh? Lingotes voy a meter. Uy. Coño, que me equivoco de botón. La vértebra también era. Oh, no, no. Sí, ah, sí. Sí, vértebra. A mí me han tocado 10, de hecho. Voy Vale. a meterlo dentro del. De lo de los Sí. lingotes. No, pero la vértebra no era para invocar. Yo No, creo no. que no. No, no, yo creo que es un objeto para hacer cosas. Lo voy Vale. a meter aquí.
Y también voy a meter la muestra de tejido, que nos ha dado 32. Antorcha carmesí y ya está. Voy a meter en armas la pistola, que yo no soy muy... Lo que no entiendo... Dice que tiene... a ver, un momento. Que tiene el enterrador 27 proyectiles o 97 proyectiles. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dispara este arma? Lo tendrás en el inventario. No lo entiendo. 97, ¿qué tengo yo? ¿97 de qué? Tengo yo. No tengo nada, 97. También me ha caído un gorro de lluvia, pero eso da uno de defensa, o sea que es mierda. No sé, mírala tú, tío, si puedes. A ver. Mira, te la paso. A ver si ves cómo se usa, cómo no se usa. Vale, y aquí quería yo abrir esto. Hostia, sí. Ya nos podemos hacer la cota carmesí y todo el puto eso, ¿eh? A ver cuánto pide. Pide 20. Vale, me voy a hacer las botas carmesís. Y hazte tú el gorro. Vale. Creo que es lo que mejor te viene, ¿eh? Porque tenías las estas de platino, te lo digo por eso. Y ahora vemos con lo que nos sobra si podemos hacer algo. Si no, lo dropeamos otra vez, ¿eh? Lo farmeamos otra vez. Vale. Podemos hacer el pecho de platino, si no, yo creo. O es demasiado. Ten en cuenta las que quedan... O sea, bueno, al final no lo vamos a hacer todo, seguramente, pero... Yo es que la cota, o sea... Me daba más 2 de defensa. Intenta que sea más 3. Yo creo que si te haces el casco te da más 3. Con respecto a lo que tú tienes. ¿Sabes? Pero lo que sí que me voy a hacer, que tenemos de sobra, es... A ver, lingotes de plata. El pecho de plata, tío, que llevo el de hierro. Ah, coño, claro. Sí. Hazte eso y hazte el casco, diría yo, de carmesí. Vamos, o lo que tú quieras. Y vemos lo que queda. Vale, espera que guarde materiales. Muchas gracias, SMR. Bueno, no somos tan... O sea, no es que seamos buenos o malos. Aparte de que ya hace 3 años o así jugamos esta parte del juego, pues bueno, íbamos bien equipados. No íbamos tampoco muy sobrados, la verdad. Pero íbamos bien equipados. También entre dos yo diría que es más fácil, porque a lo mejor la vida del boss sube, pero puedes jugar mucho con le targetea a él o me targetea a mí. Que eso lo hacemos mucho en los bosses. Si a mí me quedan 5 segundos para poder tirarme una poti y voy mal de vida, pues le digo, tanquéalo tú, yo me aparto y a los 5 segundos pues me la echo, ¿no? Entonces entre dos eso pues se puede jugar más con eso. Estando solo, supongo que tendrá menos vida el boss, pero claro, te lo comes tú solo. Todos los ataques y todas las cosas. ¿Qué estás pensando? A ver qué te haces. No, estoy limpiando un poco el inventario, tío. ¿Y te lo has hecho ya? ¿O no? No, todavía no. Vale. Hazte si quieres tú. No. He hecho 10 lingotes más. Hazte tú la cabeza. Y si me da a mí para hacerme la cabeza, de puta madre. De todas maneras, yo lo farmearía una vez más. Si no os importa, gente, lo vamos a farmear una vez más. Y ya después vamos a otro boss, ¿vale? Pero es por ir más... Pues jugar un poquito con cabeza, porque a mí la otra vez que me han matado ahí, por ejemplo, ahí tirándome, ha sido totalmente por impaciencia, ¿eh? Me estaba poniendo un poco malo el no saber, el no encontrar el bioma, ¿sabes, tío, Alejandro? Ya. Me estaba poniendo un poco mal, porque era como, coño, si era aquí, pero es verdad que había que bajar un poco. Claro, uno hace de tanque moviendo y el otro de DPS, exactamente. Nosotros nos equilibramos de esa manera normalmente. A mí me molan más los arcos y las magias. Bueno, tú también eres de magia, te molan las magias, pero eso, normalmente uno tanquea y otro más a distancia. Por ejemplo, ahora que estábamos jugando también al Grounded, pues Alejandro era más de tanque y yo era más de arco, por ejemplo. Entonces, si... bueno, espérate, ¿no? No, sí, yo también.
Sí, yo llevo los Ah, por el escudos. escudo, exactamente. Él se hacía los escudos, que yo no me los hacía, pero yo me hacía los arcos buenos. Sí, es que me has hecho dudar porque como yo llevaba la maza a dos manos, pero eso es cuando tanqueábamos los dos. Para poder tanquear los dos, que a veces compensa, pues yo llevaba arma a dos manos y él a una mano y escudo, para poder tanquear más. Entonces normalmente lo hacemos así. Normalmente él tanquea y yo a distancia, o los dos tanqueamos. Pero vamos, que eso también depende un poco de los juegos y de lo que nos apetezca. Pero es lo suyo, compensarse un poco, porque si vamos a lo mismo, pues es un poco... A ver, lo que pasa es que si yo me hago una pieza de armadura de carmesí, no tenemos suficiente muestra de tejido. Habría que fa. Ah, porque eso es lo que pide para hacer cositas, ¿o qué? O Claro, sea... te pide lingotes, que lingotes vamos bien, pero aparte muestra de tejido. Y la Vale. muestra de tejido creo que es lo que cae, creo que no lo podemos No, hacer. no, no, No no, sé si se puede claro. hacer. No, no, Así lo que. dropea también el bicho. Pues venga, vamos para allá. Tiene suficientes... ¿Sabes lo que te digo, no? Para purificar. Sí. Vale, pues vamos. Además vamos bien de hora. Yo creo que hacemos otra vez este y vamos al otro mundo, gente. Hacemos el otro boss y yo creo que con eso, porque tardaremos entre unas cosas y otras media horita larga. Yo creo que ya estaría un poco... al final sí te has hecho el casco, entonces, ¿o qué? Claro, sí, pero si me lo hacía yo, no lo puedes hacértelo tú. O Ah, no, sea. ya. No, no, vale, pero no hay problema. Mira, mira cómo vamos, ¿eh? Parecemos aquí la banda al patio. Fíjate, vaya pinta. Tengo, a ver, 17 de defensa, claro, ya. 17, sí, igual que yo. Aunque yo voy, llevo peor armadura, pero como llevo algún objetillo que me sube algo, yo creo que por ahí. Claro, la cosa es ahora sigamos un poco para adelante, ¿no? Para encontrar otra bajada. ¿O qué? Sí, creo que va a ser lo mejor porque ahí no sé si encontraremos más corazones ya. Claro. Y por esto, gente, la cosa también de que tú puedes llevarte un personaje a otro mundo. Tú imagínate que aquí ya no contáramos con corazones suficientes para farmear todo lo que quisiéramos. Pues te abres otro mundo nuevo, encuentras el bioma este, carmesí, y pa'lante. Entonces, eso está muy guay en este juego con respecto a Minecraft, la diferencia. El hecho de que por un lado estén los personajes y por otro los mapas, los mundos. Minecraft lo deberían hacer así, tío. Y yo creo que podrían hacerlo. Vaya, que no. A lo mejor por programación o historias tienen cierta limitación, no lo sé, pero. Yo creo que ganaría bastante el pudiendo tener personaje por un lado y mundo por otro. A ver, Vale, es que al pues. final Minecraft, como es tan poquito lo de la progresión de la armadura. Bueno, también es verdad. En Minecraft, para que tampoco le vas a sacar tanto partido. Y si encima Eso en es. Minecraft el mundo es infinito, ahora que lo pienso. La generación del mundo. Ya, eso es verdad. En Minecraft no hace falta. Joder, pero es que lo que le hace falta a Minecraft es más enemigos, más progresión. Y lo digo, gente, que yo Minecraft es de mis juegos favoritos de mi vida, ¿eh? O sea, que... Y le he dedicado más horas que a este. ¡Ey! Estos dan vértebras, ¿eh? Ah, pero vértebras no era lo que nos No, hace no. falta, ¿no? Es tejido. Vale. Supongo que eso lo arreglará Minecraft con los mods, Claro. imagino. O sea, nunca No, se no, con juega. los mods, claro, pero yo lo digo sobre todo para la gente que lo juega en consola, por ejemplo. Pues hombre, está muy limitadito en comparación. Ah, mira, esto, coño, si Y es la hemos misma acabado en bajada. el mismo lado. Vale. Mira que tenemos el mapa a la derecha, pero no, no nos hemos coscado. ¿Cómo? Dios, que no puedo subir ahí arriba, tío, me cago en su padre. No, no, no te preocupes, me pongo a tierra. Míralo, míralo cómo disfruta, ¿eh? Cuando no tengo doble salto. La sonrisilla. Te iba a decir, a ver, podemos a lo mejor baja. No, venga, seguimos explorando, ¿no? Por otro Para la lado. izquierda. No, pues lo digo porque, a ver si, bueno, supongo que sí habrá un poquito. Hay más bajadas seguro, tío. Y si no, por la derecha de nuestra casa. Esto es un mundo grande, ¿sabes? Es imposible que el carmesí sea solo esto. O sea, no, no tendría
mucho sentido. Míralo, míralo. Cómo le gusta soltar aire. No, aquí ya se acaba, ¿eh? Aquí ya es esto, sí. Pues vamos a tirar por el otro lado, ¿no? Tú tienes espejo, o sea, la... Sí, tengo potis. Vale, pues vamos a buscar... Una cosa importante también, ¿vale? Que quería comentar. Ese sitio de corrupción que habéis visto, que no se puede picar y que necesita, pues... Uy. hay dos tipos. Este es tipo carmesí y hay otro que se llama corrupción. Y no puede haber los dos tipos en el mismo mundo. Por eso, cuando ahora volvamos a hacer este boss, si es que podemos... Alejandro y yo vamos a ir al mapa de antes para hacer el otro, porque el otro mundo sí es de corrupción. Este es de carmesí. Entonces el juego ya juega literalmente con eso, con decir, lo que no consigues en un mundo, lo vas a tener que conseguir con otro. Coño, ¿y esta tormenta, tío? Hay... También para que lo sepáis, hay un montón de eventos aleatorios, ¿eh? Que de repente te invaden un barco pirata enorme, que de repente te invaden un ejército de slimes, o un ejército de enanos en la casa. O sea, también no solo es el tema de invoco el boss, no sé qué, no, no, hay bosses que te encuentras por ahí, entre comillas, aunque haya que hacer alguna cosita, como la calavera, la abeja gigante, tal... Y hay bosses, o sea, o hay bosses o eventos que ocurren o por la, pues eso, aleatoriamente, o por el número de cierto enemigo que lleves matado. Entonces eso también mola un montón, los eventitos, ¿verdad? Como os decía antes, mi intención, simplemente para que lo sepáis. Mi intención es, siguiente directito de estos de gameplay, hacer el especial de juegos de puzzle, que yo de verdad os animaría a que estuvierais porque vais a ver juegos que no conocéis o que solo habíais visto el tráiler y vais a ver un poquito cómo son pues los primeros instantes, los primeros puzzles. Son juegos que para mí son increíbles. O sea, si os atrae lo más mínimo el género, yo creo que os van a gustar mucho. Y después, el fin de semana siguiente... quizá, si Alejandro puede y todo esto, quizá juguemos a un roguelite juntos que se llama Risk of Rain 2, que es mi roguelite favorito y que yo creo que puede ser muy 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 divertido, porque es de estos roguelites en los que te enfrentas a cientos de enemigos al mismo tiempo y tal, y es bastante cachondo. O buscaremos otra cosa, dependiendo un poco pues eso, de si él puede o si surge cualquier otra historia, ¿no? Entonces ese es un poco el plan para el resto de marzo. ¿Se puede guardar la partida por si consigues algo importantísimo para no lo vayas a perder luego? Sí, pero creo que tienes que darle a guardar y salir. Le das guardar y salir y vuelves a entrar en el juego. Pero creo que... ¿No, Alejandro? ¿No está vinculado? Ya no lo sé. A ver si lo doy a ajustes... Sí, guardar y salir, ¿lo veis? De todas maneras, no, como te digo, si juegas en el modo en el que solo pierdes dinero, eso no es algo que te deba preocupar. La verdad, o sea, nunca hemos tenido problema con eso. En plan de, hostia, no hemos guardado... No, o sea, como de alguna manera te obliga a guardar para salir y... ¿Sabes? No, no, no es un asunto, vaya. Joder, no llego, tío. Me cago en su... Ah, mira, por aquí. A ver, sí, eso. A ver, estamos explorando el mundo para ver si encontramos otro bioma carmesí y volver a hacer el boss ese. Ya, no sé si a lo mejor te hablas demasiado pronto porque el bioma carmesí empieza a comerse el mundo. ¿Sabes? Eso es verdad. Eso es verdad. Esa corrupción... No es siempre igual de grande, gente. Conforme vas avanzando en el juego, va expandiéndose. Eso, ahí tienes toda la razón. Y quizá no te deje no farmear mucho de golpe ahora.
Bueno, vamos a ver, vamos a llegar al otro, Ah, al... mira, no Ah, me había mira, mira, puesto. mira, mira, ahí aquí, perfecto. Me encanta cuando no tenés la razón. A ver. cuidado, ¿eh? ¿Bien? ¿Por ahí? Sí, tira de gancho. Vale. Qué bonito el fondo ahora, gente, con las lámparas esas flotantes, iluminadas. O sea, ahí me mola un montón. Vale, disculpad que ahora, bueno, es que estamos jugando todo súper oscuro. Pero es que no tenemos otra manera ahora mismo. Mira, por aquí, bajadiña. Perfecto. Bien, bien, bien. Esas antorchitas, como carrea. Entonces, ¿qué se hacían en los altares esos? También era para otra. Bueno. Creo que podías craftear algo, tío. Me suena. A ver, yo creo que para aquí a la izquierda ya habrá un cor... Esa es, ¿vale? Venga, pues vamos a hacer este. Han sido tres, ¿no? Recuerdo un juego literalmente de puzzles que me flipó. Pandora's Box. Ah, pues no lo conozco, tío. No lo conozco yo ese, Pandora's Box. No, La yo caja de tampoco. Pandora. No me suena. Me cago en su padre. Ah. Vale, por aquí parece que tal. Mira, aquí hay dos, perfecto. Vale. ¿Te dejo un cofrecito? ¿Hay cosas o qué? Sí. ¡Hostia! ¡Las aletas para nadar! Cebo de tiburón. Espérate. Me voy a sa... Hostia Tranqui, puta. tranqui, tranqui, ya le Me mato. vuelvo loco, me vuelvo loco. He sacado hasta el mapa ahí. Ahí. Uy, qué susto me ha dado eso. Déjame verlo tranquilo, tío. Mira, por un lado, las aletas. Con esto ya podemos nadar. O sea, esto es guapísimo. Me las equipo, pero bueno, ya veremos después. Después, cebo de tiburón. Que esto es para invocar a un cachorro de tiburón. Esto ni lo Sí. hemos hecho Alejandro y yo. Yo creo que no lo hemos hecho esto, ¿no? No, no. A saber, supongo que será un boss. Pero Sí. lo mismo es una mascota, yo qué sé. Porque No, también no, no, es un boss. hay mascotas en el juego, ¿eh? Por cierto, gente. O sea, te pueden acompañar bichos que o te iluminan o atacan a los enemigos. En fin, cositas así. Vamos, voy a cogerlo todo. El resto es cositas normales, pociones y cositas así. Voy a llevarme el cofre, de hecho, que también es diferente. Como que mola. ¡Ole! ¡Optimizando! Vale, espera, vamos a, antes de Sí. romperlos, vamos Sí, voy a romper uno, a crear simplemente. el Sí, la zona, ¿no? De la boss. zonita, eso es. A ver, tengo madera. Tengo. Uy, es verdad, Ah. yo me he quedado un poquillo turuleto, ¿sabes? Vale, me he hecho 174 plataformas. Yo que... Sí, alguna nos da. Lo que no tengo a lo mejor es para cerrar. No sé qué tal vas de. Bien, voy a hacerlo ahora. Mata tú eso, si puedes. Voy a cerrar, ¿vale? Voy a cerrar primero. Vale. A ver, coño, ¿qué me pasa? Ah, vale, que me estaba trancando con algo. Vale, cierro ahí. Aquí he intentado cerrar Aquí está antes. medio cerrado, yo Sí. creo, sí. Vale, por ahí no pasan. Vale, voy a hacer... Bueno, aquí no, porque ahora lo vamos a meter para... ¡Uy! Vale, voy a cerrar aquí. Y voy a cerrar aquí. Vale.
Pues ya está. Y había uno más ahí arriba, pero bueno, vamos a ir poniendo las plataformas, yo creo. Estas plataformas lo vais a ver en todas las wikis y tal, que lo recomiendan mucho para las bosses, porque te dan muchísima más movilidad. No es obligatorio, sobre todo cuando vayáis muy chetados. Pero como habéis visto, pues hombre, a no ser que tengas triple salto mortal como Alejandro, ayuda mucho para poder esquivar proyectiles y toda esa mandanga. Las haditas estas, las que veis ahí, lo que hace es llevarte a un cofre o algo de valor. Eso también, por cierto, lo hay en el Hogwarts Legacy. Tú lo estás jugando, ¿no, Alejandro? Sí. Todavía. Y no lo Ah, sé. sí, las Sí. maripositas, de verdad. Claro, Sí, 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 las mariposas que te llevan a cofres y tal. O sí. sea, que Sí, hasta Hogwarts Legacy le copia a Terraria. Para que veáis un poco. Vale, pues yo creo que ya está, ¿eh? Voy a cerrar aquí arriba. vale. Cuando tú quieras. Ah, coño, no. Vale, Hay sí. que... Vamos a Sí. romper esto, romperlo. Me voy a tirar a la de lanza, a ver qué tal. Ah, buena Temple idea de esa. Cthulhu. Yo voy a seguir con el arco a tope. Ah, bueno, no, arco no. Es cuerpo a cuerpo al principio mejor, por las mierdas estas que se te acercan. Vale. El cachulo. Deberíamos haber puesto alguna antorchita más. Eso sí, pero bueno. Da igual. Ya. Ya Nada, ya tarde. le hemos quitado casi la mitad, ¿eh? O sea, creo que le quitas bastante, ¿no? Con la mierda esa. ¿Cuánto quita de número? No te acuerdas, ¿no? No me acuerdo, tío. Es que mi espada quita 37, pero claro, es muy lenta. Es lo único. ¡Oh! Vale. Vamos, vamos, vamos. Oh, ahí le hemos reventado. Meada, Ahí le joder. hemos reventado. Vale. Nada, nada. Va. Al final lo que se notan unas botitas y un tal, ¿eh? ¡Ah! Vale, mineral carmesí a saco. ¡Hostia! ¿Una? Toma. Eso. Que es un collar equipable. Aumenta la velocidad al sufrir daño. Va, es un poco mierda, pero bueno. Menos en nada. Lo que no sé es si nos ha dado ese material, tío. Yo tengo sí 6 muestras de tejido. Yo creo Ah, que y ya tengo está. 37. Vale. Venga, pues para casa. Vale, déjame primero que haga lingotes y eso. Espérate, si quieres, meto ahí todo para saber cuánto puedes hacerte. Pues también, si quieres, mételo. Hostia, tenemos bastantes, ¿eh? No, de lingote vamos sobrado. La cosa es lo otro, pero bueno. Total, eso Vale. de todas maneras. Os streaming, farmeamos más si nos hace falta. A ver. 96. Porque tú no tenías de carmesí, ¿no? Mineral. Ya los he puesto ahí. Ah, vale, sí. Espérate. Voy a soltar las vértebras. Voy a soltar esto. Y a ver. Yo me hice las botas. Tenemos 50. Vale, tenemos para dos piezas. Bueno, no, tenemos más. Hostia, ¿tú tienes los pies y la cabeza? No, solo la cae del casco. Ah. Entonces, es que. Bueno, me voy a hacer yo, por ejemplo. El casco. Y hazte tú las Vale. patas, ¿vale? ¿Pero cuánto te has quedado tú de defensa? Ahora te digo.
Lo pongo. Yo me echo el casco. Estoy a 19. Vale. ¿Tengo que soltar algo? No, puedes hacer todo. Yo haría los pies y creo que va a haber coraza para uno. Es mi estimación, pero vamos. Es que yo pensaba que te habías hecho las dos partes. Voy a soltar mierdas que tengo. Hostia, me voy a hacer maná a saco, por cierto. Bueno, a saco. Me echo dos. Vale. Nada, me voy a hacer el pecho y tú háztelo también, porque son, nos queda 40 de muestra de tejido. Ajá. Y pues para otro pecho, otro 20-20. Vale, perfecto. Vale. Por mí cojonudo. Espérate, bueno, ahora tal. Uf, es que la movida sí que es, gente, que hay tantas cosas, tantos objetos en el juego que cuando llegas a casa te quieres matar. Porque hay aquí tal relío. Gracias a Dios tienes una papelera, cosa que tampoco hay en Minecraft, aunque te la puedes hacer con lava, bueno, o de muchas maneras. Pero este juego sí que, como veis, aquí hay una papelera. Entonces yo puedo soltar, por ejemplo, esto. Lo suelto ahí. Y encima mola porque lo puedes recuperar si te arrepientes. Y si no, pues lo sigues soltando, soltando. A control. También si le das a control, borra directamente el objeto. Ah, coño, no lo sabía. A ver. Pone el cursor de modo papelera. Es verdad. Pac, pac. Hostia, pues esto es la vida, ¿no? Sí, sí. A ver. En invocación voy a meter la truchilla. Mineral. En armadura voy a soltar el sombrerito. Y las botas. Y me voy a hacer la coraza. A ver. Esta coraza. ¡Pum! 22 de defensa tengo ya. Gente, en la otra partida teníamos 3 de defensa. O sea, en la partida que hemos empezado hoy teníamos 3, para que os hagáis una idea de cómo bajo. Y bueno, 22 de defensa es una mierda. Eso también quiero que lo sepáis. O sea, cuando llevas ya más tiempo jugando, o sea, le metes más horas. Obviamente esto que tenemos ahora, vamos más rapidito, porque es verdad que conocemos el juego. Pero vaya, que tampoco... No hemos hecho nada imposible, realmente. Vale, voy a soltar un cofre por aquí. Que mola. Black. ¿Aún estás liado, Carlos? Aquí seguimos, tío. Aquí seguimos. No creo que estemos mucho rato más. Vamos a ir al mundo Hadoken, al mundo que abrimos al principio del directo. Y vamos a cargarnos al malo, al jefe, vaya, de la corrupción de ese mundo, porque es diferente. Como os he dicho, hay dos tipos de corrupción, la corrupción, por así llamarla, y el carmesí. Este mundo es de carmesí, que el jefe es el cerebro ese que habéis visto, el cerebro de Cthulhu. Y ahora vamos al otro mundo de Hadoken a matar al otro, a ver qué nos da. Realmente nos va a dar cosas del mismo valor, ¿no? De equipamiento. Sí, creo yo. Sí, sí. Ah, bueno, pero a lo mejor el arma que nos dé mola más que la espada esa, o ¿sabes lo que te digo? Bueno, sí, 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 total. Habrá que ver, sí. Pues lo mismo es interesante. ¿Cuánto te has quedado de defensa al final? 22. Igual que yo, perfecto. Oh, perdón, 20, 20, 20. Ah, vale. Porque de sobra, vaya. ¿Y cómo va? ¿Te faltan las piernas entonces, no? Uh-huh. Vale. Bueno, a lo mejor te lo puedes hacer de lo de ahora, ¿sabes, no? Claro, total. Sí. Porque en este juego no creo que haya que te dé un extra por llevar la build, el set entero de una build o algo así. De momento no. Después sí, es verdad. Bueno, de hecho, gente, otra cosa que nos habíamos dicho. Después hay armas que, bueno, te las pueden dropear ciertos eventos o bosses de manera aleatoria. En plan, de hay un 0,5% de probabilidad. Bueno, pero es que además hay armas que solo te puedes hacer crafteándola con otras armas. O sea, hay por ejemplo una espada que es la polla en el juego, que necesitas mezclar 5 espadas diferentes, o así, o 4 o 5, para conseguirla. Y cada espada,
que tú tienes que meter ahí en la mesa para hacerte esa, ya de por sí cuesta un cojón y medio conseguirla. Entonces eso también mola un montón, el hecho de que tengas que usar equipamiento base para hacerte otro nuevo y lo consigo. Y bueno, y después hay ciertas cosas de magia. Puedes sumonear aliados, cetros que hacen magias guapísimas, arcos que disparan ráfagas totalmente distintas, o sea, en fin, como que la variedad y todo eso de armas, como bueno, el ala este de murciélago que tengo yo, o sea, hay cada paranoia que no es ni normal, la lanza esta que tenemos ya, el báculo. Pues nada, ve saliendo si quieres. Venga, sí. Os avisa cuando estés. Vale. Me he teletransportado otra vez a casa sin querer. Eso es verdad que hay que ver dónde hay que ponerlo. Vale, ajustes, guardar y salir. Y vamos al otro mundo, gente. Yo creo que ya para un poco rematar el stream de hoy. Crear y jugar. Con Meldau, que es el personaje de ahora. Nos vamos a Hadoken. Eso es. Ya estamos aquí. Ah, bueno. Os lo tengo que poner. Ahí estamos. Ya estamos aquí otra vez en el mundo Hadoken. El mundo en el que, como veis, no tenemos nada descubierto del mapa y con el que hemos empezado hoy. Mira, ya se ha unido Alejandro. Perfecto, pues vamos a buscar corrupción, ¿no? Venga. Esto parece un gameplay de Españita, ¿no? Buscando corrupción ahí. Nuestra especialidad. Uy, no, no hables de fútbol. Hoy he hablado con mis padres antes de empezar el streaming y no se me ocurre otra cosa porque estaba mi hermano allí comiendo. Mi hermano, gente, es del Barça y mi padre es del Madrid. Y claro, pues surgen ciertas fricciones. Claro. Y entonces cuando yo, claro, yo soy un poco cabroncete y yo les suelto el tema para que ellos se enzarcen. Y entonces, claro, he dicho, uy, el Madrid va a regular la liga, el Barça va bien, pero en Europa el Barça va como el culo y el Madrid va muy bien. Y mi padre, hombre, claro, la liga no van ahí bien. Y entonces ya se han puesto a hablar de la corrupción. A lo que mi hermano, realmente, mi hermano le ha dicho una cosa que me ha hecho mucha gracia. Mi hermano, que es del Barça, le dice, a ver, papá, los dos son igual de corruptos, lo que pasa es que el Barça por lo menos paga. Y la verdad es que me ha parecido un argumento. ¿Sabes? Uno lo consigue pagando y con sus facturas, como debe de ser, y otro lo consigue a lo mejor de otras maneras. Uy, 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 uy. A ver, ¿ha visto? Ha sido nombrar en vano a Florentino Pérez y ya me han empezado a matar a los bichos, ¿sabes? Ay, mierda. Ya se ha puesto de noche, cuidado. Sí, pero es que... Ah, ahí, coño. Ah, sí. Después tienes o coges objetos que te mejoran el salto, te dan más movilidad. Lo hacen todos. La excusa de los del Barça que le han pillado con el carrito de los helados. Eso a mí me da mucha pena. Fijaos que yo no soy muy futbolero. La verdad, muy poquito, ¿eh? O sea, me gusta pues un mundial o un partido con amigos, uy, pues para meterte con el otro, en fin, o sea, las típicas mierdas, ¿no? Pero no soy de ver partidos así por mi cuenta, no me llama tanto. Pero sí que me da pena que se adultere la competición, que obviamente me tendría que chupar el dedo si no entendiera que en un negocio que mueve miles de millones de euros al año, pues obviamente... Hay muchos grises y hay mucha corrupción y se mete mucha mano. En fin. Yo ya os comenté en un streaming que vengo de familia futbolera. Mi padre y tíos míos. ¡Uepa! ¿Esto qué? A lo mejor es un poquito cuidado, ¿eh? Ah, bueno, que tiene el señorito las aletas. Yo puedo nadar, sí. Creo que termina por aquí esto, ¿o qué? Porque cuando había agua, generalmente... A ver. Sí, aquí acaba el mundo. Vale, pues vamos en la otra dirección.
Me veo una mierda, no sé si tú. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Qué estás haciendo? Ah, vale. Nah, vale. No, 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 no te metas, no te metas en el agua. Vale, he vuelto a casa, ¿eh? Ah, pues sí, toda la razón. Le tira de poción porque no. Vale. Pues vamos en la otra dirección. Aquí habrá corrupción, ¿no? O tienes que a lo mejor, como no nos hemos cargado el primer boss ni nada, no sé si habrá incluso corrupción. Pues, yo creo que sí. Debería haber, ¿no? Yo diría que sí. El mejor salseo de Piqué con la Supercopa está. Han llamado fiscales a enseñar el contrato en un stream jueves, chaval. No, si se montan cada una esta peña. Es que justo he tenido que cerrar el directo, no puedo leer el chat. Piqué con el tema de la Supercopa. ¡Oh! Mira, aquí hay corrupción. Mira aquí, corrupción. Puta madre. Por lo menos de hace 20 años hay uno que sí que. Hostia. El otro, desde hace 20 años nada, pero. Ya. Nada, pero eso, yo no. O sea, aparte de que los salseillos de ese tipo. Uy, ¿y esto? Aquí no hay nada, ¿no? Sí, espera, a ver. Matamos a este. Eso. Un segundo, que vuelvo a pasar otra vez. Me he quedado sin antorcha, sí. Yo tengo aquí, un montón. Aquí a la izquierda hay hueco, tío. Vale. No sé si puedes poner, a ver. ¿Si puedo poner qué? Nada, una antorcha, a ver, espérate. Ah, coño. Vale. Espérate, te voy a dar antorcha, un segundo. ¿Cómo puedo yo? Ah, sí, vale. Hostia, ¿no? O a lo mejor es mi monitor que me está engañando y no hay nada. Mira ahí. ¿Te he tirado unas cuantas o qué? Creo que sí. Sí, ya las tengo, Yo aquí no veo nada. Pues liada. Nah, pues vámonos. Tampoco pasa nada. Nada, tenemos que encontrar una vetita gorda, ¿sabes? ¿No? Como la del otro lado. Pero sí, está la cosa un poco calentita con el fútbol últimamente. Sí, yo creo que va a ser esa la bajada, ¿eh? Aquí, sí. Mm. Ah, coño, que estoy sobre una plataforma. Ya decía yo. Vale. Hostia, aquí sin el gancho. Sí, es una locura. Bueno, sí, con mucha paciencia. Ah, pero tampoco. Mira. No hay yo creo nada. Que es demasiado pronto, ¿eh? Aquí en este mundo. Me da esa sensación. ¿Sí o qué? Que a lo mejor sí que aquí habría un orbe, pero no lo hay porque no nos hemos cargado al ojo, ¿o qué? O que la corrupción todavía no ha pasado pocos días, o yo qué sé. ¿Sí? Sí, a ver, es un poco raro, pero. Joder, vaya putada. Casi me mato, ¿eh? Cuidado. Uf. voy a zumpar para arriba, tío. ¿Matamos a Cthulhu aquí o qué? ¿Al ojo? O. Vale. Por probar, ¿eh? O sea, vamos a hacer eso si os parece, gente. Porque son las 8:30, yo creo que. Sí. Me voy a teletransportar a casa. Vamos a invocar aquí a Cthulhu, al primer boss, nos lo cargamos y volvemos allí a ver si hay corrupción. Que a lo mejor es que, claro, como este mundo es tan verde, pues no podemos invocar todavía ese boss. De no ser así, pues ya cortaríamos porque, claro, ya lo suyo sería irnos a nuestro mundo y seguir un poco avanzando con la exploración, intentando ponernos más a tope para cargarnos al boss abeja o quizá al calavera... Pero bueno, son cosas que requieren que no se hacen en media hora, vamos. Así que si quieres sal...
Vale. Guardar y salir. Multijugador. Ya un poco sería la mecánica esa, pues cada vez ir haciendo. Bueno, tú encontrando materiales. Claro. ¿El qué? No, digo que no te metas, que voy a coger el invocador y voy para allá, ¿sabes? ¿No? Y ahora te metes en el otro. Vale. Sí, sí, tú avísame dónde estés y yo me uno. Vale. Estoy cogiendo un invocador para el ojo. Pues aquí mismo. Y ahora lo pongo en pantalla, gente. Dame un segundo. Creo que lo he hecho. Lo he hecho tan rápido que no soy consciente, pero bueno. Creo que sí. A ver. Pa, 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 pa. A ver, ¿lo he hecho bien o no lo he hecho bien? Sí, lo he hecho bien, vale. Y no vamos a hacer ni las plataformas, tío. Vale. Te puedes meter, te puedes meter ya. Voy. Yo creo que le reventamos. Sí, sí, a este lo vamos a reventar al primero ya. Si tardamos más de 3 minutos, es que algo estamos haciendo mal. Hostia, pero vale. Es de día, me cago en su madre. No. ¿Qué podemos hacer? También se me ocurre. Ah, mira, mira, mira. Vamos mientras tanto a la izquierda del top. ¿Sabes lo que me gustaría que vieran? Pero no sé si... ¿El qué? El castillito, o sea... Ah... Parece sí que no vamos bien, ¿no? Pues no me acuerdo, yo creo que todavía no. No, yo diría que no. Pero vamos, por lo menos... En fin, para que vean la ubicación, vaya. Hostia. Buah, lo del doble salto, tío, lo quiero, pero con... ¡Ah! Ah, oye, pero espérate, a lo mejor... ¿Miramos o qué? ¿Miramos? Sí, me voy a bajar un poco. Me bajo yo, si quieres espera ahí. Uf, no he muerto de milagro, chaval. ¡Hostia! No. Uf. Estaba mirando el menú, tío, y mira. Que hay algo, tío, pero no sé si abajo. Mira, estás tirando cositas. No. Mira, aquí a la derecha se ve algo. No sé si no. Ese es el corazón de aquí. No, pero... Por cierto, Carlos, estás en... Solo ¡ay! Para, ¿eh? Perdón. Sí. Hostia, pues menos mal que me lo has dicho, tío. Si no me llevo así hasta el final del streaming y no me doy ni cuenta. Yo gastaría, ¿eh? Para bajar ahí. Vale. ¿Vale? Vale, perfecto. Uy, voy a respirar un poco. Vale, gente. A ver si... Creo que vamos a poder hacer el último boss del día. Hostia, ¿qué está pasando? Un buen tapón, ¿no? Mira, ahí abajo están, tío. ¿Ves, no? Sí. Estos son los orbes que tenemos que destruir. Son como los corazones del otro. La cosa es dónde vamos a luchar, tío. Aquí mismo... Aquí, ya. Esta recta me parece buena. En plan... Ya. El bicho y tal. Ya, pero es un... lagarto. O sea, es una serpiente larga, ¿sabes? ¿Sabes lo que te digo? Ya. A ver, más práctico es, lo que no sé si es muy estético luchar ahí, ¿sabes? Lo digo por eso. A ver. Pero vamos, bueno, es que tampoco... Voy tirando, hostia, pues vamos a estar justetes de... Es bastante gordo, tío, el... Ya, es verdad. A ver, ¿qué podemos hacer? ¡Ah, mira! ¡Aquí, aquí! Alejandro, aquí hay más... Aquí. De puta madre, tío. Ah, bien, bien.
justo tres. Sí, hay vale. uno que ya me puedo cargar, que es este. Vale. Voy picando. Voy a cargar a estos tontos. Joder, qué suerte, ¿no? Sí, tío. Antes de invocarlo sí que quiero partir un poquito. O sea, que tapar, ¿sabes? Sí, sí. Porque... Vale. Vale. Vale, tengo 7, yo creo que en sí, el medio, sí, ¿no? Sí. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Dada. Vale, pues yo voy a ir cerrando. A ver, espera. Vale. No tengo... Esto... Ah. Vale. Vale, por aquí ya no se cuela nadie. Voy a cerrar por aquí también. Plataformas no nos hacen falta, porque como esto está tan chiquitillo, ¿sabes? Sí. Vale. ¿Este mineral cuál es, tío? No lo sé, pero no podemos picarlo. ¿No? ¿Lo has intentado o qué? No. Yo por lo... No, sí, con el pico que tengo, no. No, no puedo, yo tampoco. Coño, pues habrá que ver qué carajo es, tío. Yo creo vale. que con el pico de corrupción. Ah, puede ser. Esa es buena, ¿eh? Pues mira, si nos sobra algo, pues lo podemos hacer. Vale, y déjame un segundo. Vale, cuando quieras. Voy. Voy a cerrar también por aquí. Vale. Pues nada, último boss del día. Hunter. Este no debería haber problema en principio. Porque es tan fuerte como... Uff. Salte de ahí, salte de ahí. Hostias. No, no me salió porque no me quitaba mucho, pero... Vámonos para acá, vámonos para acá. Aquí, aquí. Ay, ay, ay. Mira, mira, mira esta curvita. Esta curvita. ¡Ah! ¡Puta! Vale. Con la armadura que tengo no me hace una mierda, ¿eh? O sea, nos lo estamos cargando. Yo podría jugar con los ojos cerrados casi, te lo juro. Nada, nada, con la armadura que tenemos es imposible que nos hagan nada. Hostia, chaval. Ahí. Ahí. Claro, este boss con... Oh, oh, espérate que me mata, ¿eh? Uf, casi, casi. Este boss con la... Con la armadura básica que teníamos cuando nos enfrentamos al del cerebro. Ojito, ¿eh? Porque sí que te rasca un montón en un espacio tan cerrado, tío. Lo que pasa es que, claro, como ya nos hemos cargado dos veces, creo, ¿no? Sí, al cerebro. Pues, hombre, pues vamos ya entero con su set, por así decirlo. Nada, nada. Esto está hecho. A ver si aparece. Vale, ya solo queda esa parte. Ah, vente para acá, vente para acá. Vamos a intentar cargárnoslo aquí. Eso. Para que no se caiga debajo del agua el drop ni nada raro, tío. Sí. Vale, queda una parte solo. Ahí estamos. Mira, una hamburguesa y todo. En fin. Vale. Pues Devoramundos destruido. Por curiosidad, salte. Vamos a entrar en el otro mundo simplemente para ver lo que hemos conseguido. Simplemente por curiosidad, gente. Pero vamos, ya. Otra vez me teletransportaba, porque yo soy así.
Multijugadora, crear y jugar, Meldau en retorno. Pues nada, tercer boss aniquilado. Bueno, tercero no, segundo realmente, pero del otro tipo de mundo. Al final, con la tontería, nos hemos hecho cinco bosses hoy. Dos veces el ojo, dos veces el cerebro y una vez el gusano, tío. Ya estoy dentro, ¿eh? Porque... Sí, no, nos ha cundido bastante, la verdad. Vale, a ver. Voy a ver simplemente qué se puede hacer aquí con eso. Se puede hacer este lingote, que es lingote endemoniado. Vale, es un set de armadura. Lo mismo, ¿no? Además. Sí, lo bueno. Ah, y te pide escamas también, que hemos pillado. Oye, pues si quieres hacerte el top de esto. ¿Sabes, no? Sí. O la pieza que te faltaba, quiero decir, las botas, ¿no? Ah, sí, las botas. Vale. Pues nada, ya Alejandro se va a hacer unas botitas y seguramente ya con esas botas estemos los dos en 22 o incluso tú en 23, no estoy muy seguro. Veis que aquí nos podemos equipar mascotas. Mascotas de luz, que son diferentes. Tipos de vagoneta. Monturas. O sea, hay monturas en el juego ASMR, ahora que estás comentando. Hay también monturas tipo caballito y tal, para moverte por el mundo más rápido, incluso monturas voladoras. Está el tema de los ganchos. O sea, es como muy, muy heavy, ¿vale? Y solo habéis visto tres bosses, que realmente son dos. Lo que pasa es que el segundo es dependiendo del mundo. Y ya os digo que en el modo base, que es este, hay como 10 bosses y cuando te acabas el último, te puedes enfrentar a otros, no sé, 10 o 12, aparte de eventos, aparte de mods, aparte, o sea, quiero decir, y aparte que también hoy hemos accedido a estos bosses más rápidamente, pero hay otros para los que hay que sufrir un poquito más y sobre todo bajar a las profundidades mucho más, que es algo que hoy no hemos hecho tanto. Y para que veáis, vaya. Esto es lo que hemos visto del mundo. Que, en fin. Hay mazmorras. Hay un castillo muy guapo. En el que si entras en cierto momento pasan cosas raras. Hay mucha historia aquí. Hay una pirámide subterránea. En fin, tampoco quiero yo spoilear mucho. Pero... Ah, coño, no vemos nada. Sí, perdón. Ya lo estáis viendo. Bueno, pero realmente estaba enseñando así el mapa como diciendo que, bueno, que hemos visto nada. O sea, hemos visto unas vetitas. Disculpadme que no haya puesto, que a veces se me pira. Lo que hemos conseguido. Mira, si quieres, déjame un momento el cofre, Alejandro, simplemente para enseñarlo. Hemos conseguido este lingote endemoniado, que es el mismo tipo de lingote que carmesí. Lo que pasa es que te puedes hacer otras herramientas, otras armas y otras armaduras con ella. Conjuntamente con los lingotes y las escamas, pues te puedes hacer, como veis aquí, otro set de armadura con sus características, pico, de todo. Las armas también, tiene su arco. Aquí por aquí nos podemos hacer un gancho, amatista grande, pero bueno. Entonces eso, un poco lo normal, lo guay es ir alternando entre dos mundos, pero casi todo se puede hacer solo en uno, solo con uno te lo puedes hacer. Pero bueno, si alternas dos, por si eres más coleccionista o quieres tener todos los sets, o a lo mejor, por ejemplo, en este tipo de mundo en Carmesí, ¿te acuerdas que lo vimos, no, Alejandro? En este tipo de mundo, pues es mejor el ataque, pero en el otro mundo el set te da Sí. más velocidad. Entonces ya depende también de tu estilo de juego o de si quieres combinar partes de set que te den más ataque y partes de set que te den más velocidad. En fin, ya ahí entra un poquito la locurilla de cada cual. Así que nada, vamos Pues a ir nada, tío. despidiendo. ¿Te lo has pasado bien, Alejandro? Sí, está muy bien, la verdad. Es un placer estar aquí. Echar unas partiditas y nada, pues Sí, tío, a ver si de vez pasarlo en chimba. cuando, ¿verdad? Para pa juegos así que molen cooperativo, tío. Pues Eso es, eso es.
Además, con Alejandro, gente, lo tengo muy fácil en el aspecto de que es que todos estos juegos los juego con él. Entonces no es jugar con alguien que no conozca o simplemente jugar con alguien a quien no, o sea, con quien no haya jugado este tipo de juegos. Yo con él, pues nos hemos pasado el The Forest, que si este, que si Starbound, que si el Valheim, que, o sea, hemos jugado muchos Survivors y algún que otro roguelike como el Risk of Rain. Y entonces, pues claro, pues con él lo tengo muy sencillo porque ya no sabemos nuestras cosillas, nuestros detalles. Pero bueno, gente, El meta, el digamos. meta, exactamente. Así que nada, gente, un abrazo muy, muy, muy grande. También, no solo a los que os hayáis pasado a lo largo del streaming, sino a los que os hayáis quedado hasta el final, que al final son muchas horitas y yo entiendo, coño, que hay otras cosillas que hacer en el mundo real. Pero nada, muchísimas gracias por pasaros. Yo lo he pasado súper guay, me ha hecho mucha ilusión que estuviera Alejandro. Y nada, mañana a eso de las 6, vamos a... Uy, que despeinado tengo el bigote hoy, no me había fijado. Mañana tenemos el podcast con Sergio Aureal y Lázaro. Yo todavía no tengo hecho ni el top, o sea que voy un poco apurado, pero seguro que os mola. En este caso lo ha propuesto Aureal. Y nada, y el dominguito que viene, en principio, especial de juegos de puzzles. Pero bueno, como ya sabéis, a veces se me va la olla y cambio de idea y lo muevo. Pero bueno, ya os iré avisando y ya iremos comentando. Así que nada, un abrazote y mañana nos vemos por aquí con el resto de la tropa. Chaito. Chao, chao. Chao, chao.